Buenas tardes a todo el auditorio que nos ve por el canal de INA TV. Es un placer estar nuevamente con ustedes. El día de hoy continuaremos con el cuarto día del segundo coloquio de Boca de Potrerillos, organizado por los investigadores del INA Nuevo León, a quienes les damos las gracias. Hoy, al igual que los días anteriores, tenemos invitados de lujo, quienes van a presentar trabajos recientes acerca de la gráfica rupestre. Nuestra primera ponencia, Arte Rupestre del Periodo Histórico del Cañón de Tabajo, Sonora, la van a presentar Silvana Vigliani y Josué Lozada. Y voy a leer un poco de su semblanza. La doctora Silvana es antropóloga con especialización en arqueología por la Universidad de Buenos Aires y es maestra y doctora en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha trabajado en diversos proyectos de investigación arqueológica localizados en Argentina, Egipto y México. Fue directora del proyecto arqueológico Cañón de Tatabébejo en Sonora y codirectora del proyecto Arqueología Subacuática del Nevado de Toluca. Además de desempeñarse como curadora e investigadora de las exposiciones del norte de México y de la península de Yucatán. Actualmente es directora del proyecto arqueológico subacuático La Mina, en Quintana Roo. Entre sus principales líneas de investigación está la arqueología del paisaje y el arte rupestre. Ha publicado numerosos artículos científicos y de difusión, y ha dictado diferentes cursos y seminarios en diferentes estancias. El doctor Josué Lozada es arqueólogo también de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Es maestro en ciencias por el Colegio de la Frontera Norte y doctor en arqueología también por la ENA. Ha sido director de Patrimonio e Investigación Cultural por parte del Consejo de Cultura del Estado de Chiapas y director de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Desde 2008 es profesor investigador de la Dirección de Estudios Arqueológicos del INAH. Y actualmente dirige el proyecto arqueológico Aplicación de las Técnicas Arqueométricas en el estudio del arte rupestre de la selva Lacandona y el proyecto Arqueología Subacuática en Laguna Menzabac, siendo miembro del proyecto arqueológico Menzabac y comisario de la Asociación Chiapaneca de Especialidades Subacuáticas. Les damos la palabra. Adelante. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla. Mientras tanto les voy comentando. Lo que vamos a hacer en este trabajo es presentarles, hacer una presentación muy general del arte rupestre histórico en el Cañón del Tetabejo. Va a ser una primera aproximación. Este trabajo yo hace poco más de 10 años he estado haciendo un registro intenso ahí en el Cañón del Tetabejo para mi tesis de doctorado. Pero bueno, en su momento trabajé otras temáticas, pero el registro quedó y bueno, la pandemia ha hecho que un poco retomemos esos pendientes, ¿no? Y bueno, y con José decidimos retomar la parte histórica, que no la había trabajado tanto. Entonces, bueno, acá nosotros estamos dando estos primeros pasos en esta presentación. Y bueno, hay mucho todavía por hacer. Les voy a explicar un poquito la región. La zona de estudio se ubica ahí en la planicie costera de Sonora y es una región por donde se movilizaron bandas cazadoras-recolectoras y pescadoras desde épocas prehispánicas. La Sierra Libre o Cerro Prieto, como se la llamaba antes, está aquí donde se concentra también gran cantidad de arte rupestre, ¿no? Y es un cerro que sobresale en esa planicie costera con sus poco más de 1.000 metros sobre el nivel del mar. Fue un área frecuentada por distintos grupos que habitaban en la región, porque bueno, finalmente era un área donde se concentraban recursos hídricos, flora, fauna, ¿no? Recursos naturales, y también una zona de gran concentración de arte rupestre, ¿no? El principal ejemplo es La Pintada, el Cañón de La Pintada, que es un sitio bastante conocido. Bueno, La Pintada está, que mencionaba recién por acá, y vamos a ver ahora un poquitito más el Cañón del Tetabejo. Un acercamiento al Cañón del Tetabejo, que es este. Digamos que este sector
ya estamos como a 2 kilómetros de las primeras estribaciones de la sierra, ¿no? Pero bueno, aquí es donde empiezan a concentrarse los sitios. De hecho, los sitios con mayor cantidad de arte rupestre histórico se concentra justo donde se estrecha el cañón y se elevan las paredes, que son estos sitios de acá, casualmente. Mientras que los sitios prehispánicos, digamos, estoy haciendo una distinción muy general, ¿no? Se distribuyen de manera más dispersa a lo largo del cañón, ¿no? Por aquí y por aquí. Por supuesto que hay sitios que tienen arte rupestre que ocupan toda la secuencia de ocupación, ¿no? Desde época prehispánica hasta después del contacto, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, uno de estos casos es Tetabejo 1, que lo voy a mencionar, Tetabejo 4, la tinaja la voy a mencionar bastante, esta es una tinaja, probablemente este sitio también, pero en general sí hay una tendencia, hay un cambio en el patrón de ocupación de los lugares, ¿no? Y bueno, con respecto a esto, al patrón de localización de estos sitios, vemos que por lo general los sitios prehispánicos se ubican en el fondo del cañón, hay una facilidad de acceso, y en donde claramente, digamos, no hay, hay una subestimación de lo visual, digamos que lo visual o el control de lo visual o la intervisibilidad está, digamos, no está presente, no es algo importante. Además, la propia vegetación del fondo del cañón impide que esa sea un componente. Evidentemente no estaban eligiendo el lugar para un aspecto visual, por un aspecto visual. En cambio, los sitios históricos sí se ubican a cota más alta, a veces no necesariamente sean, en algunos casos no es tan difícil el acceso, pero en otros casos sí, demasiado difícil el acceso. Lo que definitivamente es importante en la mayoría de estos sitios es el aspecto visual, la intervisibilidad, la visual hacia el ingreso del cañón y las vías de circulación. Por supuesto, es una tendencia, hay sitios, vamos a ver, por ejemplo, sitios con componente histórico, el Tetabejo 1 que está al borde, digamos, a la vera del arroyo, o el Tetabejo 3 que está también ahí al borde del arroyo. Pero hay una tendencia hay un cambio, ¿no? Que se van más arriba, y lo importante en cuanto al patrón de ubicación, de elección de los lugares para los sitios para pintar, están ubicados a mayor altura. En cuanto al arte rupestre, en general los motivos prehispánicos muestran una mayor diversidad de estilos y de temáticas. Hay una falta de composición, digamos que hay distintos puntos de vista, mientras que en el arte rupestre histórico se observa un mayor énfasis en la composición y en temáticas más homogéneas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, los principales sitios de los que voy a hablar se concentran en este sector, como decía, estos que están por acá, justo en este sector del cañón, y en esta parte, en el Tetabejo 4, que como les contaba, es una tinaja, que en realidad es un sitio, en realidad son 4 tinajas escalonadas, ¿no? En la primera tinaja, que es la de abajo, en realidad es la última que recibe agua, hay sobre todo arte rupestre prehispánico, y después está la segunda tinaja, donde tiene varias, hay terracitas, donde hay, que digamos, el acceso ya se hace mucho más difícil, y hay arte rupestre histórico, por supuesto también está la visual. Y al final de la presentación también les voy a hablar de la tercera tinaja, que es un sitio también bastante interesante, y de hecho, bueno, todo esto hizo que empecemos, que retomemos el trabajo y que vamos a seguir adelante, estamos preparando una publicación, etc. Bueno, habiendo dicho esto, voy a saltear un poquitito para no perder tanto tiempo en esto, pero nomás decirles, digamos, un contexto histórico en donde más o menos las pinturas de las que vamos a hablar se habrían realizado. Así como, bueno, a finales del 17 se había logrado reducir a los grupos agrícolas y seminómadas de la región, como los yaquis, los pimas bajos, los ópatas, eudebes, pero la resistencia de los grupos nómadas marcó un poco el límite de la expansión española hacia el norte, como el caso de los seris y otros grupos también, ¿no? Voy a hablar un poquito más de los seris porque en definitiva son los que, en realidad eran varias bandas nómadas que se movilizaban por esta región. Y bueno, estos grupos fue muy difícil reducir en las misiones. Entonces, bueno, al desertar frecuentemente y al estar también un poco aislados de la población nativa, cometían atracos, robos, digamos, empezaron a tener enfrentamientos con los colonos, y de hecho eso lleva a que hacia 1725 se produce, digamos, la,
la insurrección Seri, que es el primer movimiento de protesta organizado, de protesta indígena organizado, y justamente es provocado sobre todo por el conflicto con los colonos, por los terrenos, por los recursos, ¿no? Bueno, las hostilidades siguen, no quiero andar muchísimo en esto, pero bueno, entre el, más o menos 1750-1760, digamos que en el 50 ya se inician campañas militares para, digamos, exterminar prácticamente a los seris, esto en la isla Tiburón, y ya más o menos entre el 50 y el 70 se da como una guerra de exterminio contra estos grupos que los obliga a refugiarse en el Cerro Prieto. Hay muchísimas fuentes respecto a esto, era una región que conocían muchísimo desde generaciones atrás, y a los españoles les resultaba una topografía muy difícil para lograr alcanzarlos. Entonces, bueno, la literatura que existe es bastante extensa y clara, y es, digamos, un contexto muy resumido en donde estos grupos podrían haber estado produciendo estas pinturas, ¿no? El siglo XVIII es un siglo marcado por levantamientos, no solo seris, pimas también, y bueno, de hecho hay alianzas entre pimas, seris, pápagos, donde van a estar ahí refugiándose un poquitito en este cerro. Entonces, como les comentaba, las referencias al Cerro Prieto son varias. Acá seleccioné la del jesuita Juan Netwit, en su texto El Rudo Ensayo, que escribe en 1764, justamente en estos años de contienda, que describe justamente, ¿no? Describe este lugar, dice, su principal abrigo es el famoso Cerro Prieto, ¿no? Esos son como unos cajones o barrancas profundísimas que se pueden pasar no se pueden pasar a caballo para dar alcance al enemigo, aunque éste vaya vencido, sino por muchas vueltas y rodeos, y entre tanto ya el seri se haya remontado en alturas y picachos inexpugnables, ¿no? Es un poco la descripción que se repite en muchas otras fuentes. Era la visión que tenían, y bueno, estos grupos allí se refugiaban. También hace una descripción del cerro. Este es un mapa, de hecho es contemporáneo, pero hecho por otro autor, en donde se describe, se menciona los distintos cañones, ¿no? Es el cajón de la cara pintada, que es el del cañón de la pintada, y el cajón de Otates, que es el cañón del Tetabejo, ¿no? Entonces, bueno, habiendo dado un poquitito este contexto histórico-geográfico, voy a pasar a describir un poquitito las principales temáticas en las que se del arte rupestre en el cañón del Tetabejo. Estas son, les digo, las principales temáticas que hemos observado. Por supuesto, puede haber algún otro tipo de motivos que por falta de referente directo no los identificamos, pero como digamos históricos, pero bueno, esto es lo primero que queremos mencionar. Están los jinetes a caballo, puede estar con armas o sin armas, generalmente son representaciones de caballos de españoles o criollos, y en menor medida de indígenas, o sea, después los vamos a ir viendo acá, como es, digamos, el tipo de motivo que más se repite dentro del contexto histórico. Hay un poquitito distintos estilos, lo que más sobresale es el color negro, pintura plana o lineal, pero después hay otro muy característico que es el naranja, el uso del naranja, el blanco o el rojo, también pintura plana y lineal, pero con trazo muy, muy finito y con mucho detalle. Después está también el naranja lineal, pintura plana y lineal, y el blanco, trazo grueso, pintura plana. También bueno, en el caso de los indígenas es más homogéneo, es negro, pintura plana, por lo general. Después está este otro tipo de motivo, que son individuos a caballo o a pie, con desjarretador o con lazo asociado a ganado vacuno, ya lo vamos a ir viendo. Después este motivo, este otro que es el venado macho, asociado a muchas de estas escenas, también es un tema interesante. Los motivos religiosos son muy poquitos, los católicos, unas cruces por ahí las vamos a ver. Y después este motivo también es interesante, esferas blancas o manos en positivo en blanco, atravesando motivos previos, ¿no? Como superponiéndose a motivos previos. Bueno, estos son los que elegimos, así como los más importantes. Ahora los vamos a ir viendo, ejemplificando a cada uno. Bueno, este es uno de los sitios que, más conocidos del Cañón del Tetabejo, ya había sido publicado en los 80s por Manuel Roberts Ortiz. Es un artículo en donde los interpreta como los famosos caballos de cuera, ¿no? Los caballos presidiales.
hay muchas láminas sobre cómo se vestían estos soldados, y una de las características es que usaban un chaleco, un abrigo de cuera, que en realidad estaba hecho por varias capas de cuero de venado, que eran muy efectivos contra las flechas de los indios, ¿no? Y bueno, además debían tener todo un equipamiento. Debían tener una espada ancha, una adarga, una lanza, una escopeta, un mosquetón y dos pistolas, y además cada soldado contaba con 6 caballos y una mula. Claro, este era el requisito general, no siempre era tan homogéneo, no siempre cada soldado tenía ese equipamiento, porque además debían autoabastecerse ellos mismos, entonces no era tan homogéneo, pero lo que más los distinguía era las cueras y, bueno, por supuesto, sus armas de ataque, ¿no? Además, bueno, generalmente la gente, los soldados eran gente de la región, conocedores de la región, conocedores de las estrategias bélicas de los indígenas, así que bueno, este tipo de representación la vamos a ver en distintos lugares. En este caso, bueno, es muy característico, es un estilo, esto es de lineal naranja, como ven acá, blanco, con mucho detalle, tenemos ahí como el tejido de las cueras, en que incluso hasta alcanza al caballo, ¿no? Bueno, este es uno de los sitios que está a la vera del arroyo, o sea, no tiene ningún tipo de dificultad de acceso, pero sí, digamos, está asociado a una grieta en el cerro que también podría tener algún significado interesante. Este es otro sitio, también el te dejo uno, digamos, como la entrada. Es una escena donde hay dos personajes también en primer plano y otros jinetes a caballo como en segundo plano asociados, ¿no? Y otros caballos sueltos. También están en una actitud como de ataque, digamos, ¿no? Digamos son, la parte gestual y su actitud corporal es algo que se repite en varios de estos conjuntos. Este es otro, este se encuentra en Tetabejo 4, en una terracita asociada a la segunda tinaja, también es una escena que va como en el mismo sentido, ¿no? Una actitud de ataque, aparecen estos soldados también como lo que sería por ahí una lanza o una espada, y bueno, está este soldadito ahí agarrándose el sombrero, como agarrándose el sombrero, y bueno, lo que les comentaba al principio, el venado ahí con sus cornamentas en el medio de esta escena, esto lo vamos a ver también en otros lados, ¿no? Este es otro motivo donde se combinan dos estilos, este un poquitito asociado a los caballos de cuera del sitio anterior y este un lineal de color negro, ¿no? También con las características de sus sombreros ahí marcado. Otro también del Tetabejo 4, de la segunda tinaja. Hay una superposición de dos estilos muy diferentes, uno en color blanco trazo grueso y uno color negro trazo delgado muy, muy, muy delicado. También con su lanza y como su actitud de ataque. Este es otro sitio en donde también el estilo, incluso el tamaño de la pintura es diferente al resto, y es interesante también la composición. Acá es como un alero, también está a una cota media, digamos, tiene una buena visual, y en este caso hay un desprendimiento de una roca en este alero que generó como un pasillo, y está interesante la disposición espacial de las pinturas, porque este caballo con su jinete y una clara, digamos, representación de la montura con sus espuelas, está de este lado, está como entrando al pasillo, y del otro del pollito, como saliendo de este pasillito, ya está el caballo sin la montura y sin el jinete, ¿no? Hay también un componente extraño, ¿no? Digamos, quién sabe lo que querrían estar haciendo ahí o lo que querían estar representando, ¿no? Tal vez algún tipo de actividad agencial que estarían motivando, ¿no? Ahora pasamos a los jinetes a caballo con armas, pero en el caso de los indígenas. En este caso hay muchas menos representaciones, pero también son muy claras. Y un aspecto aquí interesante es la caracterización del indígena con plumas. La primera vez que me mostraron esta pintura, me decían ahí la gente de la zona que me llevó, ahí está el Apache, me decían, ¿no?
Sí, por las plumas. Bueno, uno conoce que los apaches usaban plumas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que yo estuve investigando y esto es algo realmente para profundizar, ¿no? ¿Qué tipo de tocado usarían en actitud, digamos, en una situación de guerra, ¿no? Podrían ser apaches y habrá, o podrían ser otros, digamos, es una posibilidad. Pero sí, los que están caracterizados como indígenas están con plumas y están con su arco. De hecho, ahí la otra vez haciendo el distrech se ve la flechita que yo. Son dibujos que yo he hecho en campo, en mano alzada. Estamos en el proceso de digitalización, pero bueno, por la ponencia decidimos poner estos dibujitos hasta que los acabemos a todos. Estamos en ese proceso, ¿no? Y bueno, como les contaba en el distrech, hasta le encontré la flechita ahí. Otra vez vamos al mismo sitio que les comentaba más adelante, hace un momentito, con los soldados de Cuera, pero en este caso para mostrarles estas dos figuras, están muy deterioradas, pero sí se ven también como indígenas a caballo. Y pasamos ahora al otro tipo de motivos que también es interesante, la otra temática, digamos, que están representando ahí los pintores, que es estos individuos con desjarretador. El desjarretador era una herramienta que usaban es una media luna de hierro afilada, unida a una vara de 2 metros, 2 metros y medio, con el cual cortaban las jarretas del ganado vacuno. O sea, las jarretas eran como el talón de Aquiles, digamos, el talón de las patas traseras de las vacas, de los vacunos, ¿no? Era, por supuesto, no tenía nada que ver, era algo, prácticamente era una cacería de vacuno cimarrón, sobre todo una estrategia que sucede, que viene de la ganadería extensiva ibérica. Entonces, sí se usó acá también en América, ¿no? Y era prácticamente no, para cazar ganado cimarrón y para darles alcance, ¿no? Y desollarlos, quitarles el cuero y aprovechar el sebo también. En algunas fuentes se comenta incluso que en alguna época había demasiado ganado cimarrón ya ahí en Sonora, entonces cada tanto se unían para hacer grandes matanzas, ¿no? Entonces, bueno, ahí están evidentemente también representadas este tipo de escenas. Acá hay otra, donde incluso parece acá un animal caído ya. Esta es un testimonio. Esto fue durante la insurrección serie 2000, de 1725, en donde en este enfrentamiento que tenían los seris con los colonos, llegan a un establecimiento español y matan a los dueños, a los criados, etc. Y luego hacen este comentario, ¿no? Que después de ejecutar las muertes se fueron al chiquero donde estaban encerrados unos becerros y allí los comenzaron a desjarretar. Les oía decir: veamos ahora Huerta, que es la persona que matan, cómo comes terneras gordas si andas en caballos buenos y no nos quieres dejar que comamos nosotros. Es una cita interesante porque además muestra no solamente esta como venganza, además que conocían perfectamente las herramientas con las que tenían los españoles, sino que además muestra un poco el conflicto que tenían con los españoles respecto a los recursos, ¿no? Este es otro motivo también muy interesante. Está acá la persona con el desjarretador de pie y otra vez el venado ahí presente. Otras escenas con el venado ahí presente. Esta escena, primero, bueno, está el color negro que aparece acá y encima otra escena en pintura blanca también con el desjarretador y el ganado. Un poco como para repetir otra vez estas escenas que ya hemos visto, ¿no? Con el venado macho ahí presente. Es un tema interesante para indagar, evidentemente, como sabemos, el venado ha sido siempre un animal con una simbología importante, ¿no? En el norte. Entonces, que el hecho que esté acá presente en medio de estas escenas es significativo y evidentemente alguna cuestión agensiva, algo están pretendiendo hacer al meter al venado en estas escenas, ¿no? Los religiosos católicos son, como les decía, unas pocas cruces. En este sitio, que es un solo sitio, en el mismo donde están estos caballitos de Cuera, no por casualidad están ahí también secundados por unos venados, en este caso sin cornamenta, siempre el venado, ¿no? Con alguna
componente simbólico o espiritual, digamos, ¿no? Y las esferas blancas, manos en positivo, atravesando, como ya les mencioné, esta, las manos aquí, acá no se notan, pero hay muchas pinturas en este lado, ¿no? Y finalmente, el sitio que les quería comentar también es la tercera tinaja del Tetabejo 4. Es una tinaja muy difícil de acceder. Nosotros nos tuvimos que descolgar por una cuerda que se ve ahí. Sinceramente, no sé por dónde ingresaron los indígenas. Probablemente ingresaron de la misma manera, porque sí, no le encontré el camino. Las pinturas acá, bueno, acá sí tenemos este panel, ya lo tenemos digitalizado, en donde se muestran escenas un poco, digamos, que se repiten algún componente a lo que ya veníamos diciendo, pero, por ejemplo, en este panel no tenemos escenas bélicas de ataque, tenemos algo más relacionado al ganado, al pastoreo, incluso de las manadas de caballos. Ahora lo vamos a ver un poquitito en detalle. Lo que sí es un sitio en donde hay muy pocos eventos de realización, ¿no? Es bastante homogéneo en cuanto a lo estilístico, salvo algunos motivos acá poco diferentes. Pero bueno, hay varias cositas que podemos ir profundizando un poquitito en los minutos que me quedan. Tenemos esta escena como de pastoreo de caballos por esta persona, también el tema de los detalles de la vestimenta, los detalles de, ¿no? Su actitud postural también es interesante. Ese es el motivo que les comentaba que tienen, que es un jinete a caballo con dos caballos, estilísticamente un poco diferente, un personaje como antroposomorfo, no, fitomorfo un poco extraño, digamos raro a lo que se viene dando en toda la región. Otro indígena con sus plumas y con su arco, aparentemente apuntando a una manada de caballos. Esta escena es muy interesante. No supongo. ¿Un minuto? ¿Fuera? Sí. Este otro personaje con su lazo, ahí enlazando al caballo. Así que bueno, acá está también jinete a caballo, tenemos esta relación que hay entre un personaje asociado al ganado vacuno mediante un lazo, ¿no? Otro acá, este motivo me encanta, me parece como muy delicado, donde están mostrando la postura de la persona. Entonces, en síntesis, como para terminar, hay distintos intereses, está la parte bélica, también está la parte del ganado, y alguna cuestión muy simbólica ahí, no tanto de lo religioso o católico, pero sí desde la antología indígena hay aspectos que están queriendo matizar, digamos, matizar un poquitito o neutralizar, ¿no? Así que bueno, sin más, eso es un poquitito lo que les queríamos mostrar, y bueno, muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Fue una excelente presentación. Ya nos están llegando algunos mensajes por el chat. Voy a mencionar algunos de manera general. Mandan saludos desde Baja California Sur, Querétaro, Guanajuato, Nueva York, desde la ENA, algunos alumnos. Está Javier M., que ha estado participando desde hace varios días con nosotros, Antonio Reyes, Rebeca Duarte, Fátima Garza, Carlos Mandujano, Fiorella, Guillermina, también César Quijada, bueno, y así les estaré pasando algunos mensajes poco a poco, pero ahora viene la segunda ponencia. Registro y análisis de las pinturas rupestres de la Montesa, Zacatecas, que presenta Carlos Alberto Torreblanca.
Juan Gerardo Rivera Belmontes y Xóchitl Hernández Noriega. Bueno, voy a leer una breve semblanza de cada uno de ellos para que los conozcamos. Bueno, Carlos Alberto Torreblanca es licenciado en arqueología por la ENA, es maestro en humanidades en el área de historia por la Unidad Académica de Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas, es candidato a doctor en estudios mesoamericanos de la UNAM. Él ha trabajado en distintos proyectos arqueológicos nacionales e internacionales, ha realizado exploraciones arqueológicas en Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco y Guanajuato. Cuenta con 3 libros, varios artículos en distintas revistas, también en libros científicos y de divulgación. Y actualmente es profesor investigador titular B del INAH Zacatecas y director de la Zona de Monumentos Arqueológicos y Museo de Sitio de la Quemada. Juan Gerardo Rivera Belmontes es arqueólogo egresado de la Unidad Académica de la Universidad Autónoma de Zacatecas y ha participado en diferentes proyectos arqueológicos como el de Las Ventanas, en Zacatecas, en el proyecto arqueológico Ojo Caliente, Zacatecas, en el proyecto arqueológico Coporo, en Guanajuato, entre otros. Actualmente realiza la planimetría y fotogrametría para las secciones de monumentos históricos, restauración y arqueología del INAH Zacatecas. Ha sido ponente en diferentes congresos nacionales y actualmente trabaja en la zona arqueológica de la Quemada en Zacatecas. Finalmente, Xóchitl Hernández Noriega es egresada de la licenciatura en arqueología de la Unidad Académica de Antropología de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ha participado en el segundo congreso sobre experiencias en la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Ha asistido a los seminarios de física aplicada al patrimonio cultural y al curso de sensores remotos y procedimientos digitales en arqueología. Y bueno, ha participado en diferentes proyectos arqueológicos, como en el puerto de Acapulco, el proyecto de rehabilitación del Camino Real de Tierra Adentro en el tramo de Zacatecas-Guadalupe y en mantenimiento de la zona arqueológica de la Quemada, entre otros. Tiene algunos artículos, un motivo rupestre en la Cueva de los Pintados, Guadalupe, Zacatecas, una hipótesis, y algunas otras publicaciones. Les damos la palabra a los ponentes. Buenas tardes. Primero agradecemos la oportunidad a los organizadores del segundo coloquio virtual Boca de Potrerillos por permitirnos presentar el trabajo de registro y análisis de las pinturas rupestres de la Montesa Zacatecas. Aquí se presentarán los trabajos que se derivaron de una inspección arqueológica como parte del proyecto de protección técnica y legal del patrimonio arqueológico de Zacatecas. Asimismo, la verificación y actualización del registro mediante la aplicación de técnicas actualizadas, el uso de nuevas tecnologías y la programación y programas computacionales como el de Stretch, así como la sistematización de gráficos rupestres para la generación de información y conocimiento de los antiguos pobladores en la región. Por lo tanto, se presentan los datos preliminares. En cuanto a la ubicación del sitio arqueológico, este se encuentra a las inmediaciones de la comunidad de La Montesa, en el municipio de Villa García, Zacatecas, y posee colindancias con el estado de Aguascalientes y la parte noreste del estado de Jalisco. Lo que son la parte de antecedentes, las primeras menciones que se tienen fueron por parte del investigador Daniel Valencia para el año de 1991. Fue en este año cuando conduce las investigaciones del proyecto de identificación, catalogación y conservación de sitios con pintura rupestre en el estado de Aguascalientes. Posteriormente, por la cercanía a los estados de Zacatecas y Jalisco, recorre algunos de los municipios y fue así como llega al municipio de Villa García y consecutivamente al ejido de La Montesa. Es aquí donde identifica 12 sitios arqueológicos en los alrededores, de los cuales el sitio del puerto, La Montesa, el
Montoro y el Cocono presentaron la asociación con estructuras material lítico y material cerámico. En lo que concierne al Cerro de Guadalupe, señala que las pinturas rupestres se encuentran en la cima del cerro, en un frente rocoso hacia la parte sur, hacia la entrada del poblado de La Montesa, forman una sola unidad de 8 metros de frente por 420 metros de alto y corresponden a motivos antropomorfos y isomorfos en coloración roja. Describe que los motivos antropomorfos de la parte superior, dos de ellos presentan cuerpos largos, brazos y piernas extendidas, tienen cabeza redonda, una de las cuales de ella está rellena, de las que se desprenden líneas curviadas a manera de tocados. Hacia el costado izquierdo identifica una figura humana con cabeza de triángulo invertida inscrita en un cuadro. Asimismo, debajo de los antropomorfos se figuran dos cuadrúpedos que podrían ser venados. Ambos han perdido cabeza y parecieran expresar movimiento como correr. En la parte inferior señala dos figuras antropomorfas con extremidades extendidas hacia arriba, no presentan extremidades inferiores. Otro de los motivos es de un cuerpo recto de grandes dimensiones, cabeza triangular invertida, de la cual salen líneas verticales a manera de tocados. Ahonda un poco en lo que es el diagnóstico de conservación, aludiendo pues, que presentan afectaciones por factores propiamente ambientales, pero principalmente y por la cercanía hacia la comunidad, son los factores antrópicos los que presentan mayor afectación, sobre todo en los motivos de la parte inferior. Consecutivamente, la arqueóloga Amanda Ramírez Bolaños, en el año 2002, lleva a cabo el proyecto Atlas Arqueológico en el Estado de Zacatecas, con el cual se continúa el registro de los sitios arqueológicos en el Estado, el registro. La investigadora retoma las descripciones realizadas por el investigador Daniel Valencia y también infiere en el estado de conservación, mencionando que los factores ambientales presentan afectaciones por factores ambientales, pero principalmente por factores antrópicos, los que han provocado los mayores daños. Así pues, fue el 24 de octubre del 2020 cuando se llevó a cabo la atención a la inspección solicitada por la licenciada Georgina Díaz de León a la comunidad de La Montesa, con el objetivo de verificar unos grabados que había localizado, así como las pinturas del Cerro Guadalupe. Dicha atención fue atendida por el arqueólogo Carlos Torreblanca, en cuyo informe señala que el sitio posee un nombre oficial, el cual se registra como el sitio arqueológico La Montesa, presenta un número de catalogación, clave de catálogo y folio real, así como el añadimiento de nuevos datos en torno a las pinturas. Bien. Sí, bueno. Buenas tardes. ¿Listo? Les voy a presentar el trabajo que se hizo en las últimas inspecciones. Como ya se mencionó, el objetivo de este trabajo fue la verificación y actualización del registro del sitio de La Montesa, para lo cual previamente a las salidas de campo se recopiló información bibliográfica referente a las investigaciones anteriores en el área. La Montesa se ubica dentro de la Mesa Central, en la subprovincia de los Llanos de Ojuelos, Aguascalientes. Esta región se caracteriza por un extenso sistema de mesetas y sierras bajas de rocas volcánicas ácida y la presencia de llanos de piso rocoso limitados por una capa cementada con sílice. Hidrológicamente corresponde a la subcuenca del río Chicalote, el cual es afluente del río Verde Grande, perteneciente a la región del Lerma-Santiago. La vegetación presente en el lugar corresponde a matorral desértico micrófilo, matorral crasicaule y pastizal natural, con especies como huizache, mezquite, uña de gato, varias especies nopales y pastizales. Con toda la información de primera mano, realizamos 3 visitas al sitio con el fin de llevar a cabo un nuevo registro, el cual constó de un levantamiento fotográfico aéreo utilizando un vehículo aéreo no tripulado, con lo que se hizo el barrido del fotográfico del cerro y del frente rocoso.
Para esto, cargamos la misión al dron mediante la aplicación Pix4D Capture para el levantamiento del cerro con un empalme fotográfico de 60%, lo que nos da buenos resultados fotogramétricos. Posteriormente se realizaron dos barridos fotográficos del frente de alta definición en el frente rocoso, utilizando dos cámaras reflex, una Canon EOS T6 de 18 megapíxeles y una Nikon D2100 de 14 megapíxeles. Las tomas se realizaron durante diferentes horas del día, buscando las mejores condiciones de luz. Asimismo, se tomaron detalles de los motivos visibles. Posteriormente, en gabinete, se seleccionaron las imágenes y se realizaron los proyectos fotogramétricos mediante el software Agisoft MetaShape, con lo cual se generaron los modelos digitales que representan el terreno y superficies rocosas de manera continua. Se obtuvo el modelo 3D, nube densa de puntos, ortomosaicos y modelo digital de superficie. Para la realización de los cortes, para la realización de los cortes y perfiles, utilizamos el software Global Mapper, lo que permite la edición de nube de puntos. Consecutivamente, se realizó la selección de imágenes para el análisis mediante el plugin Distretch, lo que nos permitió definir rastros de pintura no visibles a través de los diferentes filtros. A simple vista, no se observaron motivos en varias secciones del frente. Sin embargo, al momento de analizar las imágenes con el software, pudimos registrar una nueva serie de elementos. La sistematización de esta información permitió una primera clasificación de los grafismos. Esto ayudará a la determinación de los estilos locales. El siguiente paso a seguir es la recuperación de los motivos y realización de los calcos digitales mediante el software Photoshop o CorelDRAW. Esta acción está en proceso. Los motivos rupestres se ubican en un frente rocoso ubicado en la ladera oeste del Cerro Guadalupe, el cual es una estribación de la Sierra de Juan Álvarez y apenas alcanza los 30 metros con respecto al piso del valle. El frente está compuesto de toba hidrolítica, tiene forma alargada y presenta fracturas que lo dividen en 5 grandes bloques, siendo los inferiores utilizados como soporte para la gráfica rupestre. Sus dimensiones son de 4.5 metros de alto por 3.30 centímetros de ancho. Su orientación es noreste. En esta diapositiva podemos ver uno de los procesos que se hizo mediante el software Global Mapper, que permite la edición de nube de puntos, donde podemos extraer los perfiles y secciones de la roca. Aquí la muestro los ortomosaicos del frente rocoso y las diferencias con las diferencias por la luz. Había motivos que se notaban muy bien cuando el sol le daba directo y otros con luz indirecta. Aquí a un costado tenemos la muestra de los modelos 3D del frente rocoso. Bien. Para su estudio, el frente rocoso lo dividimos en 3 paneles, uno superior y 2 inferiores, para lo cual se aprovechó las fracturas que presenta la roca. Probablemente este mismo criterio fue utilizado por los creadores de las pinturas. El panel 1 se compone de 4 elementos esquemáticos y una figura geométrica. 2 antropomorfos, 2 homorfos y un cuadrángulo. Estos se ubican en el extremo izquierdo superior del frente rocoso a una altura de 4 metros aproximadamente. Fueron realizados en coloración roja con la técnica de delineado y tinta plana. Los antropomorfos presentan dimensiones entre 50 y 60 centímetros de altura por 25 centímetros de ancho. Sus cuerpos son alargados con brazos y piernas extendidos. La cabeza es representada por un círculo de los cuales se desprende una serie de líneas hacia arriba simulando probablemente penachos. Cabe mencionar que el personaje de la izquierda es ligeramente de mayores dimensiones y sobresale de sus pies la línea que representa el torso, posiblemente se esté representando el miembro masculino. Los dos personajes se observan entrelazados por sus extremidades inferiores.
A la izquierda de estos personajes se observa una figura de forma cuadrangular de 21 centímetros de ancho por 31 de largo. Al interior se observan unas líneas entrecruzadas. Valencia describe al interior del recuadro una figura antropomorfa con la particularidad de tener como cabeza un triángulo invertido. Sin embargo, no pudimos comprobar dicho elemento. Los homorfos se ubican en la parte inferior de los antropomorfos. Están representados por dos cuadrúpedos de cuerpo ancho y patas extendidas hacia el frente y hacia atrás, lo que simula movimiento de los mismos. La cola es pequeña, por lo que podría tratarse de venados hembra por la ausencia de cornamenta. El panel 2 se ubica en la parte inferior izquierda. A simple vista se observaba solo una mancha de coloración roja y el tallado de una cruz. Al exponer las imágenes bajo los algoritmos del D-Stretch, se pudo identificar una serie de motivos geométricos de coloración roja, delineados y con tinta plana, a los cuales se les sobrepone una serie de tallados, además de la cruz mencionada. La capa pictórica se pudo obtener datos de una serie de motivos geométricos estilizados, una figura antropomorfa con características y dimensiones semejantes a las del panel 1, tres figuras rectangulares con acabados diferentes. La figura 1 se compone de un rectángulo de 48 centímetros de alto por 35 de ancho, el cual está dividido horizontalmente por una línea. La sección inferior está rellena de color, mientras que la superior está dividida verticalmente con tres líneas al centro. La figura 2 corresponde a un rectángulo de 45 centímetros de ancho por 40 de alto. Está delineada finamente y de la parte superior se desplanta otro pequeño rectángulo. De las esquinas superiores de ambos sobresalen pequeños círculos. La figura 3 se trata de un rectángulo de 45 centímetros de ancho por 40 de alto. Este presenta una línea curva en la parte superior que cierra en arco. La figura 4 es la figura antropomorfa, se ubica en la parte superior derecha del panel, mide 50 centímetros de alto por 25 de ancho. Al igual que los del panel 1, la cabeza es representada por un círculo y al parecer también presenta las líneas en la parte superior. De los elementos tallados, sobresale una cruz que mide 46 centímetros en su base y 112 centímetros de altura. Se ensancha en sus extremos y se presenta presenta un enmayado en la parte de la base. ¿La que sí dice? También se observó otro elemento, el cual tiene una base rectangular y un triángulo en la parte superior. Este se ubica al lado de la cruz. Es otro elemento que detectamos que está tallado. ¿Sí? Ese. El panel 3. ¿Qué sigue? Bueno, aquí también podemos observar, perdón, lo anterior. En esta también podemos observar que después de la cruz hay otra serie de tallados y son representados por dos números arábigos, un 1 y un 8, que ahí se alcanzan a percibir. Estos creemos que es posterior a lo de la cruz. Este es el último panel. De este panel se observan varias figuras geométricas y un antropomorfo. Son realizados en rojo y delineado y tinta plana. Se trata de un rectángulo, la figura 1 se trata de un rectángulo, el cual presenta una línea curva que cierra en arco, al igual que la del panel 2, muy semejante a la anterior. La figura antropomorfa, se observa también una figura antropomorfa en la parte inferior izquierda, a ver, ¿es lo que se dice? Esa es la. Esta figura resalta por su tamaño, no es igual a la de los otros detectados en los otros paneles. Esta alcanza apenas 15 centímetros de alto por 11 de ancho. También presenta la cabeza de forma circular y lo que es las líneas que podrían simular el penacho.
A la izquierda del panel se observa una serie de líneas, son 8 líneas de forma vertical, las cuales cierran con una horizontal en su parte inferior, de la cual se desprenden 2 grandes líneas de que cierran en ángulo recto. Esta mide 109 centímetros de largo por 37 de ancho. Ahora vamos a ver lo que son las conclusiones. En esta parte lo que estamos señalando entonces otra vez. Pero, ¿me escuchó? Ya se escucha. Entonces estamos viendo aquí en las conclusiones lo que corresponde a el proceso de manejo de información gráfica a través de los primeros momentos que lo hace Daniel Valencia, que realiza un levantamiento de dibujos en el lugar, los cuales procesamos nosotros esta información a hacer una muestra digital, y la digital se sobrepuso sobre el frente rocoso para identificar los motivos rupestres ya establecidos por Daniel Valencia, y nosotros empezar a definir nuevos motivos que nos permitió el estrés y poder localizados en su momento. En esta oportunidad tuvimos la forma de aplicar lo que es las técnicas del distress y la fotogrametría para el asentamiento y poder ir extrayendo más información y acercarnos a su interpretación. Jefe, los elementos... ¿Prenda su micrófono mejor usted? No. En estos momentos estamos viendo lo que es la primera clasificación que establece Valencia, en el cual vemos los antropomorfos que pone ya descritos anteriormente, los grupos con los individuos, sobre todo resaltar algunos que tienen la cabeza rellena, los encuadrados, los que tienen los brazos abiertos, y este que tiene con un tocado superior. Sin embargo, en el proceso que hemos realizado, nos dimos cuenta de ciertas formas que no están presentes. El primer elemento, que es el antropomorfo, que establece Valencia en nuestro diseño, en nuestro proceso de investigación, el antes de Stress, no lo percibimos fácilmente, pensando que esto corresponde a otro dibujo. En lo que corresponde al motivo con forma triangular en la cabeza y gran personaje mayor que aparece en este espacio, ¿sí? Valencia retoma de los diseños ya había visitado anteriormente en el Ocote Aguascalientes, y retoma estas figuras y lo traspasa a lo que es el motivo rupestre de Montesa, simulando esta figura a los que lo recordaban en el Ocote. Sin embargo, en el proceso que realizamos de distress, solamente identificamos líneas, las superiores, 8 líneas, y líneas inferiores, ¿sí? Lo cual se nos vanece también esta figura que él había interpretado inicialmente. Y a los motivos que tenemos ya presentes, se nos agrega uno nuevo, un antropomorfo, que no estaba descrito por Valencia en su momento cuando lo registró. Incluyéndose un elementos importantes para poder definir esos elementos antropomorfos, es que todos ellos tienen como característica el contar con un tocado en la cabeza. Este patrón es recurrente en la región del sureste de Zacatecas, ya que en sitios de Montoro, el Arenal, el Ocote, en Aguascalientes, Cerro del Toro, en Ojuelos, Jalisco, Chinampas, también en Ojuelos, y el Cerrito Pino, Zacatecas, tienen este patrón de contar con un tocado superior. Con lo que responde a los homorfos, estamos indicando estos dos elementos que habíamos descrito anteriormente, que son los venados. Vemos que presentan movimiento, la cabeza ligeramente se disinúa en estos procesamientos de distress, sin embargo están por definir esos elementos que están en la región, pero en sitios cercanos como el Colorado aparece otro elemento parecido, ¿sí? De esas formas homorfas de venado que nos permite ver con una tradición común en la región. Lo que sí llamó fuertemente la atención es el descubrimiento de estos elementos que no había podido registrar en su momento Daniel Valencia, y ahora a través de las técnicas como el distress pudimos definir estas figuras cuadrangulares, rectangulares, con sus divisiones internas, o como esta que teníamos en canasta, que nos empieza a ver un patrón recurrente en la región, puesto que estos elementos, están los que tenemos presentes en la Montesa, como lo podemos ver en sus distress, lo vemos en sitios como la Montecita en Aguascalientes, o el Colorado también en el municipio de Villa García. Y otro elemento recurrente que estamos viendo aquí son estas formas que hemos ahorita denominado peines, estas figuras
que también tanto aparecen en la Montesa como en el sitio de los letreros en Aguascalientes. Sin duda alguna, estos motivos rupestres que aparecen en este frente rocosos presentan unas dimensiones muy grandes, lo cual es posible que haya habido una intención en su creación que se pueda ser observado desde la parte inferior. Ese es el frente rocoso que tenemos a la vista, y desde abajo podía ser visto estos elementos rupestres. Ya se había señalado también por Valencia una continuidad rupestre en la región, puesto que no solamente encontramos estos motivos prehispánicos, sino que también por la cercanía con la comunidad de la Montesa, que es el Cerro de Guadalupe, existe una constante presencia, en este caso, de motivos de carácter histórico y quizá contemporáneos. Es decir, estas formas que hemos señalado como grabados de cruces, de números, de letras, nos señala claramente, sobre todo la cruz, que es esta forma donde los travesaños, la parte exteriores se ensanchan, presenta una base, y todo esto bajo la técnica de raspado. Este elemento, como consideramos que puede ser ya carácter histórico, quizá le lleva a los españoles, un poquito posterior, pero también aparecen letras de forma arábica, ¿sí? Números también, que nos señalan quizá grupos contemporáneos que están llegando a hacer su nueva presencia. Podemos decir como grafitis, vandalismo, pero bueno, están haciendo un nuevo diseño rupestre sobre los que ya tenemos bajo la técnica del raspado. Esto queda más claro con estas fotos, estas imágenes de procesamiento de lo que es ya el raspado superficial sobre la superficie rocosa que está marcándose aquí, que a diferencia de lo que es el anterior diseño sobre pintura, que es claramente los motivos que hemos definido como tradición prehispánica. De esta manera, estamos viendo que las cruces también están presentes en pintura a nivel regional, como en el sitio de Chinampas, con el mismo diseño que vamos viendo en los extremos ensanchados. Existen otros cruces, pero cambia el color. Veíamos que esos elementos que aparecen en la pintura rupestre son rojos. La cruz que tenemos en Montesa es bajo la técnica raspado o petrograbado. Y en el sitio de Cañón de los Hoyos aparece otra cruz en pintura en blanco, pero con cambia el diseño. Y este es otro sitio, el Tepozalca, que nos muestra también una base, la forma de la cruz y los extremos ensanchados, sobrepuestos sobre motivos prehispánicos. Estamos viendo esta continuidad de elementos que ya Valencia se nos había señalado. Entonces, podemos concluir de manera parcial, porque recordemos que estos trabajos que estamos presentando ahorita son originados por una visita de inspección a este sitio de Montesa. Pensamos a procesar este sitio ya conocido, pero con nuevas técnicas, y empezamos a distinguir motivos. Entonces, tenemos ahorita bien definidos en lo que son los petrograbados, los caracteres históricos y contemporáneos los motivos. Aquí resaltamos cada uno de los elementos, que son los grabados de la cruz, los números y las letras. Y bueno, no nos resta más que agradecer a la licenciada Georgina Díaz de León, y a la profesora Verónica Díaz de León, por su amabilidad desde haber reportado estos vestigios y los que nos tuvieron apoyado en campo durante su estancia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Xochitl, Carlos, Gerardo. Excelente presentación, muy interesante. Están llegando más felicitaciones para los ponentes. Ya estamos teniendo las primeras preguntas. Solamente que les voy a recomendar a los participantes que están monitoreando esta transmisión que hagan las preguntas con, digamos, dedicatoria a quién le están preguntando, porque hay algunas que son muy ambiguas. Pues podría preguntárselas a cualquiera. Entonces, me gustaría que las preguntas fueran más dirigidas hacia las ponencias. Tenemos también la presencia de, bueno, saludos de la doctora Pilar Casado, de la arqueóloga Erendira Contreras, Rosalba Nieto, Bea Menéndez, Cruz Palma Reyes, Wendy Marisol Domínguez, desde Chihuahua nos dice. Y bueno, algunas preguntas que ya nos formuló y que las vamos a pasar en su momento la arqueóloga Fiorella. Bueno, entonces, pues vamos a dar paso a la siguiente ponencia. Esta es, la va a presentar el doctor Emiliano Gallaga Murrieta, con el título El registro de sitios con manifestaciones rupestres en el estado de Chihuahua. Recientes incorporaciones. Y bueno, voy a leer una semblanza del doctor Emiliano,
quien es egresado de la ENA también, en la licenciatura en arqueología, y que quien obtuvo los grados de maestría y doctorado en antropología en la Universidad de Arizona. Ha trabajado en distintos sitios arqueológicos, tanto nacionales como internacionales, en los estados de Sonora, Chihuahua, el Estado de México, el Distrito Federal, Yucatán, Chiapas, Arizona, Nuevo México y Brasil. Ha dictado más de 200 conferencias a nivel nacional e internacional. Sus publicaciones suman más de 40 artículos, reseñas, catálogos y semblanzas y libros. Se desempeñó como delegado federal en el Centro INAH Chiapas del 2006 al 2013 y como catedrático de la Facultad de Gestión Turística en la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas. Del 2009 al 2013 fungió como arqueólogo investigador del Centro INAH Chihuahua y en el 2013 es director de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México en Chihuahua. Actualmente desempeña el puesto de profesor investigador en la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas. Y bueno, pues le damos la bienvenida y le cedemos la palabra al doctor Emiliano. Muchas gracias, muchas gracias. Pues bueno, vamos a empezar. Primero que nada, me gustaría darles las gracias a los organizadores por invitarme y por aceptar esta ponencia. Y vamos a darle, Bueno, el título de la ponencia es el registro de sitios con manifestaciones rupestres en el estado de Chihuahua, recientes incorporaciones. Como podemos ver, el estado de Chihuahua, este es el plano de este registro arqueológico y podemos ver una cantidad, el estado más grande del país, pues cuenta apenas con un poco más de 3.000 sitios arqueológicos registrados y podemos ver que la gran mayoría de ellos se concentran en la esquina noroeste, que es donde ha sido lo más popular, lo más llamativo por la localización del sitio de Paquimé. Sin embargo, podemos ver que hay áreas en las cuales no se registra un solo sitio, lo cual no significa que no haya sitios, sino sencillamente no ha entrado un arqueólogo a registrarlos, por lo cual el trabajo que todavía falta por hacer en el norte en general y en el estado de Chihuahua en lo particular, pues todavía es enorme. Siguiendo la temática, no podemos dejar de mencionar que para poder hablar de arte rupestre en el estado de Chihuahua, tenemos que mencionar el increíble trabajo de Francisco Mendiola, arqueólogo, que realizó uno de los compendios más exhaustivos en su momento sobre el arte rupestre en el estado, y que gracias a este compendio, pues realizó una serie de bases teóricas, bases prácticas para su investigación y su interpretación. Aquí podemos ver una propuesta que hace de la distribución del arte rupestre en el estado, en el cual establece, dependiendo de los sitios y las regiones geográficas, que divide al estado en 5 grandes áreas, ¿no? Y pero también volvemos a ver estos huecos, estas áreas en los cuales pues, no hay registro, no hay sitios y poco podemos establecer de escuelas, motivos, estilos que nos identifiquen ya patrones culturales de las diferentes comunidades que se asentaron en estas regiones. Aquí lo que vamos a presentar son 4 proyectos o 4 registros que se realizaron en mi estancia en Chihuahua, y aquí quiero agradecer primero que nada a la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México por la estadía y en especial a todos y cada uno de los que participaron en los proyectos, muy en especial a todos los estudiantes que gracias a ellos, a su trabajo, a su dedicación, pues tenemos el registro de lo que hoy vamos a presentar. Primero que nada, vamos a mostrar lo que se conoce como Cañada del Café, el cual fue registrado originalmente por el arqueólogo Francisco Mendiola en una visita que realizó así de visita de registro rápidamente, y en el cual establece, identifica una serie de paneles, dos paneles en la entrada, en la boca del cañón, y lo registra. Pero nada más, fue una visita corta, un solo día, tenemos entendido, y se regresa y hace este registro. Posteriormente, nosotros regresamos al sitio por estudiantes que fueron al sitio de visita y nos muestran que todavía existía mucho más por registrar, y planeamos este proyecto en el cual con los estudiantes nos tomamos a la tarea de hacer un proyecto de registro de estos paneles nuevos, pero incluimos obviamente se re-registraron los paneles que había registrado Mendiola en su momento, esto como se ha mostrado en las otras conferencias
sensibles en las otras áreas para poder ver si ha habido daños, si ha habido vandalismo, si las interpretaciones, las formas de ver, las formas de registro, se presentaba algún diseño, algún otro elemento que no, que se hubiera perdido o dejado de registrar el arqueólogo. De esta manera presentamos, pues vimos los paneles que él había registrado y posteriormente nos pusimos a registrar los nuevos paneles identificados en este proyecto. De esta manera, volvimos a registrar todos y cada uno de los elementos, como se han venido mostrando, un registro bastante normal en este tipo de proyectos, registrar los grupos, registrar los paneles, registrar cada uno de los elementos y posteriormente dibujarlos y para contabilización y su análisis, ¿no? Hacer un análisis provisional sobre los tipos, las distribuciones. Al final del proyecto se localizaron 524 elementos en lo que sería la cañada del café y nos dio el tiempo de registrar otra cañada, la cañada de las vacas, donde se registró un panel con 27 elementos. Del total de estos elementos, tenemos que la gran mayoría, el 73%, son geométricos, mientras que 27% son figurativos. De aquí estos, vamos a ver que la gran mayoría de los figurativos van a ser motivos antropomorfos, y de ahí un menor número de somorfos, antropitomorfos, fitomorfos y muebles. Pero la gran mayoría de las representaciones antropomorfas van a ser de personajes humanos, ¿no? De las partes geográficas, geométricas, tenemos que la gran mayoría van a ser líneas y formas básicas, puntos, algunos elementos complejos, ¿no? Aquí pusimos un ejemplo de estos que pues, obviamente los que nos dedicamos o que hemos trabajado en el norte de México los identificamos rápidamente como los atlatl, los cuales pues, ya nos dan una característica cultural y posiblemente temporal de los grupos que utilizaron o en algún momento el cañón para sus representaciones, ¿no? Según Murray, estamos viendo que este tipo de elementos se están fechados muy a grosso modo alrededor del 500 después de Cristo, que ya nos dice algo sobre los grupos que trabajaron. De los colores, vamos a ver que aquí hay una gran diversidad en este sitio de Cañada del Café, donde la gran mayoría, hay que decirlo, son color rojo, que es el típico color utilizado en estas comarcas norteñas, pero también hay motivos en negro, naranjas, blancos, amarillos y combinado con los dos, ¿no? El siguiente proyecto donde se registraron arte rupestre va a ser el proyecto del Peñón del Diablo, que se localiza en esta gran área donde casi todos los arqueólogos norteños de Chihuahua se han concentrado en algún momento de su vida, en el cual vamos a ver que este peñón, como su nombre le indica, es un peñón rocoso que sobresale del entorno inmediato a la comunidad de Janos, en esta valle ahora agrícola, pero que en su momento contaba en sus faldas con un ojo de agua o ya seco por la sobreexplotación agrícola muy posiblemente, pero que debía haber sido un factor de atracción para las comunidades principalmente arcaicas y prehispánicas. Este sitio se encuentra a 5 kilómetros del Cerro Guanaqueña, que los que ustedes conocen los que no desconozcan, es un sitio en el cual se caracteriza por ser un sitio cerro de trincheras, que de este lado de la sierra, de este lado del interior del país, son sitios trincheras arcaicos. Y en este sitio en particular se localiza una de las fechas más, bueno, la fecha más antigua de presencia de maíz, cerca de 2000, de 3000 años de antigüedad. Entonces vamos a ver que hay una relación de este cerro posiblemente con estas comunidades trinchereñas, que esto ya más adelante anotaremos algunas observaciones. Lo que sí es que en este peñón, que aparentemente pues no tiene gran chiste desde lejos, uno se acerca y está lleno de petrograbados. Aquí no hay pintura, aquí todo es petrograbado y vemos una gran profusión, pero sobre todo esta profusión la vamos a encontrar del lado de la puesta del sol, ¿no? A estos petrograbados les va a dar el sol, y curiosamente del otro lado hay buenas rocas, hay buenas paredes, pero casi no hay profusión de petrograbados. Vamos a ver que
En este sentido, este sitio también fue reportado anteriormente por Van Poole y Ben Brown en su momento, pero encontramos, bueno, que había algunas discrepancias en cuanto a los números de los paneles y los números de petrograbados registrados, y entonces nos dedicamos a hacer un nuevo registro, ¿no? Encontramos que había, al final de la temporada, localizamos 78 paneles o grupos con un total de 651 petrograbados, un número mucho mayor de lo que reporta Van Poole en su momento, de los cuales la gran mayoría vamos a encontrar, que al igual que en el otro sitio, el 65% son geométricos y 35% son figurativos, ¿no? Vamos a ver que de los biomorfos vamos a tener el 63% son antropomorfos y seguido de zoomorfos, fitomorfos, fitosomorfos y muebles, ¿no? En el caso de los geométricos, vamos a ver que, al igual que en el sitio anterior, vamos a tener que las líneas son el 42%, las formas básicas el 43% y el resto van a ser puntos y no identificados o extracomplejos. En los estilos identificados, que aquí tanto Van Poole como Ben Brown se aventuran a identificar sitios, sobre todo por la cercanía con el sureste de los Estados Unidos, en los cuales la concordancia, la similitud de los estilos, no solamente en el arte rupestre, sino también en materiales, como sería el caso de puntas de flecha, cuestiones de cerámica, etcétera, nos permiten hacer las analogías de que ciertos estilos identificados del otro lado de la frontera, pues se hayan reproducido de este lado en la frontera, tomando en cuenta que la frontera no existía en época prehispánica, ¿no? Entonces vamos a ver que en un primer momento identifican el estilo arcaico del desierto, abstracto del desierto, que se va a caracterizar por, como su nombre lo indica, cuestiones abstractas, líneas, círculos concéntricos, manos, pies, algunas figuras antropomórficas, puntos, etcétera. El siguiente estilo que van a identificar que hay presencia en el Peñón va a ser del periodo medio, que en el cual estos están identificados con el sitio de Paquimé, pero esto va a ser una ocupación tardía, como después lo vimos, que la ocupación principal del Peñón del Diablo va a ser arcaica. Dentro de este periodo medio vamos a ver que hay están identificadas cruces, como vemos en este tipo, cruces, bastantes reptiles, anfibios, como son serpientes, lagartijas, etcétera, ¿no? Y por último, se va a identificar, que esto es unas propuestas que se tienen, que también está presente lo que se conoce como el estilo de jornada mogollón del periodo medio y tardío arcaico, principalmente por el motivo que le da nombre al sitio, que es este personaje, que como podemos ver es un personaje, un antropomorfo estilizado, que cuenta con un par de cuernos en su cabeza y que coloquialmente la comunidad por eso le llama el diablo, el diablito, etcétera, y por eso tiene este nombre. Sabemos que este tipo de representaciones son comunes en el mundo prehispánico y que más que diablitos o esta asociación o connotación cristiana, pues más bien son penachos con el cual estos personajes pues cuentan con penachos con astas de posiblemente de venado incorporadas y que se realizan ceremonias y esto es lo que están realizando, ¿no? Entonces vamos a ver que estos sitios están representando estas posibles ceremonias que se podrían realizar en el sitio de El Peñón. El siguiente sitio que vamos a describir es el proyecto arqueológico del presidio de San Carlos en Manuel Benavides, y si me permiten vamos a mostrar esta que es una belleza, ¿no? Si somos arqueólogos entenderán el por qué escogimos este sitio. O sea, como arqueólogos, como el perrito de Pavlov, se nos sale la baba, vean, ¿no? O sea, qué preciosura ver, o sea, se ven todavía la estructura completa, lástima que le pasaron el camino encima, posiblemente buscando los supuestos doblones de oro que dicen que existían en estos presidios, cuando los pobres presidiales estaban más muertos de hambre, los pobres, pero se ve, ¿no? La casa del capitán, la capilla que estaba aquí, las esquinas de los fortines, etcétera, una preciosidad.
El caso es que, bueno, aquí realizamos un proyecto con recorrido de superficie y recolección de material, que en el caso se tomaron se hicieron dos vertientes. Una de recolecta total de material, estableciendo un sistema que nos funcionó muy bien en otros proyectos aquí en Chihuahua, en el cual se estableció toda una cuadrícula, aquí como podemos ver, 250 por 250, y aquí se dividió en cuadrados de 50 por 50, y cada uno de esos se dividió en cuadrados de 10 por 10, y cada uno de esos se dividió en uno por uno, y entonces al final, con la ayuda, y por eso agradezco el trabajo de los estudiantes, en el cual agarraban una línea de un metro por 10, y se iban caminando, recogiendo, recolectando todos y cada uno de los materiales que teníamos en superficie. Los elementos más importantes, obviamente, eran registrados con GPS para tomar ahí la lectura de dónde se localizaban, como fragmentos de metal, cuentas, puntas, etcétera, ¿no? Pero también a la par se realiza un recorrido de superficie por transectos, en el cual la idea, el objetivo era tratar de identificar los sitios que en las crónicas, en los documentos coloniales, se mencionan una serie de campamentos apaches que se acampaban cercanos al presidio para obtener los beneficios que otorgaba la corona, ¿no? Como eran sombreros, paliacates, armas, pólvora, alimento, caballos, etcétera, con el afán de que dejaran de hacer la guerra a las rancherías, etcétera, ¿no? Y al final, pues, hicimos un bastante recorrido en el área. Para los que conocemos estas regiones, en verano a 45 grados, pues no es nada placentero, pero logramos recorrer una gran extensión de terreno en el cual pues, se registraron varios sitios. Entre los sitios que se localizaron, hubo algunos que presentaron petrograbados o arte rupestre, como es el caso del sitio Presidio número 1 o La Cueva, en el cual se identificaron seis conjuntos, de los cuales solamente uno se identificó como tentativamente como prehispánico, mientras que los demás son históricos o posiblemente ya más contemporáneos. Como pueden ver, aquí ya tenemos la representación de las cruces, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de más cruces, y algunos otros que, como en este caso, posiblemente ya sean más contemporáneas y no históricas como los otros casos, ¿no? Aquí nos cuentan que muchas veces la gente en época de colonia y en la época y en la moderna, en los sitios prehispánicos, en los sitios por el miedo, por superstición, etcétera, según esto los santizaban, los sanitizaban poniéndoles cruces en algún momento en las rocas aledañas a estos sitios, y posiblemente esta es la explicación de por qué tenemos sitios con cruces en ellos. Otro de los sitios que localizamos fue el círculo, que como podemos ver aquí con la imagen del dron, es un sitio, pero un círculo precioso, limpio en su interior en comparación con el exterior, y se localiza a unos 50-60 metros una piedra con un petrograbado. Creemos por la asociación que está asociado a este sitio, que todavía está en los análisis de material, los tipos de puntas, los identificados, y ver si si podemos identificar la cultura de los grupos que habitaron, usaron este tipo de habitaciones circulares, ¿no? El otro sitio que tenemos es el 83, que en el cual se localiza en este promontorio, que también fueron petrograbados, pero aquí tenemos una utilización del sitio por un largo periodo de tiempo, ¿no? Tenemos algunos petrograbados de origen prehispánico, aunque algunos a lo mejor son copia, posiblemente por el tipo de raspadura, pensamos que es realizado con algún instrumento de metal, y que se esté haciendo esta analogía a los grabados prehispánicos, ¿no? Sí existen grabados prehispánicos, como podemos ver aquí algunos ejemplos, pero aquí vamos a tener más representación histórica, como vemos aquí, ¿no? Pomar, que se lee perfectamente, y en particular que ha suscitado una gran controversia aquí entre algunos de los miembros del proyecto, como porque pueden ver, aquí tenemos una fecha, se identifica muy bien un 1, un 8 y un 6, pero este elemento es el que nos falta, ¿no? Aquí se aceptan sus apuestas para ver si es un 6, un 8, no sabemos, ¿no? Entonces, dependiendo de la fecha que se interprete, pues ver
¿quién pudo haber realizado? Se corre, las hipótesis van desde elementos perdidos de las travesías de los grupos franceses que se pierden en el Mississippi y que algunos son recolectados o son identificados por los españoles en Texas y en esta región. Entonces, muy posiblemente, dependiendo el número, pues pueda ser alguno de ellos, ¿no? Pero todo está, la moneda está en el aire, y como eso es lo divertido de la arqueología, ¿no? Que podemos especular, podemos jugar con los datos y ver qué nos dicen al final. Eso es padre. Por último, el último sitio que se registró fue Cuiteco, en Urique, que aquí aprovechando más bien por la situación, la concordancia de que la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México cuenta con una extensión en CRIL, en algún momento se nos invitó, una persona se acercó diciendo que él tenía un en su rancho un sitio con pintura y que si queríamos ir a verlo, entonces obviamente pues accedimos, ¿a quién no le gusta que lo inviten a eso? Y llegamos a este sitio, que está ubicado en las partes altas de este pequeño vallecito que forma Cuiteco, y en esta piedra, en este promontorio, aprovechando el caliche que se forma en esta roca que en algún momento colapsa, se realizan un grupo de pinturas rupestres que identificamos en dos momentos: uno posiblemente prehispánico, que es este con pintura anaranjada o posiblemente rojiza que ya se ha perdido porque está expuesta a la lluvia, y este que es obviamente claramente histórico, ¿no? En este caso vamos a ver que aquí vemos el antropomorfos, ¿no? El personaje con sus manos, sus pies. Vamos a ver elementos geométricos abstractos, geométricos normales que están en su composición, soles o personajes con plumas, triángulos, y obviamente vamos a ver al personaje en caballo, ¿no? A diferencia de las otras representaciones, como estos bellísimos ejemplos del cañón del Tetabejo, de Clara, representación de estos soldados de cuera, coloniales, aquí tenemos y por los pocos sitios que se han registrado en la región de la Sierra Madre y por otros investigadores, aquí lo que se está representando no son a los españoles, sino al parecer se están representando a los grupos apaches que usaban la sierra como para sus correrías o para poder llegar o atravesar a otras regiones, ¿no? Aquí la característica de estos grupos, de estas representaciones apaches, es que los representan con los brazos alzados, pero no como rendición, sino demostrando su pericia a la hora de cabalgar el caballo. Entonces esto es interesante. Vamos a ver, este ya es el registro de este sitio, donde vemos los elementos que componen el conjunto con el elemento histórico. Como se ha mencionado en varias de las pláticas a lo largo de este excelente coloquio con otros colegas, y como bien lo especificó nuestro compañero organizador, no podemos saltar de lleno a la interpretación de las representaciones rupestres si no conocemos, si no sabemos quiénes los están realizando, cuál es su representación cultural, cuál es su representación material. Y en este caso, vamos a ver que todos los proyectos que realizamos, salvo el de Cuiteco, que fue una ida de visita de doctor, subida por bajada, nos dedicamos también a realizar recorridos de superficie aledaños al sitio de la representación rupestre, para ver qué otros elementos culturales estaban componiendo el entorno, el paisaje. Hoy sabemos, y lo han externado los otros investigadores, que los sitios de representación rupestre no son sitios aislados, son un elemento más de un universo, de una cosmogonía de representación, de apropiación del medio, de apropiación de su entorno. Entonces vamos a ver que los sitios de representación rupestre forman eso, forman un elemento más de un conjunto, de un todo cultural, ¿no? Así como me gustó mucho el día anterior
este concepto, esta idea que mencionaban de la pintada, ¿no? Que en el pasado la pintada se veía como un elemento aislado en la Sierra Libre, y hoy en día se ve como un elemento más de una cosmovisión de un grupo particular en un tiempo y espacio determinado. Y eso es lo que queremos también demostrar, de que estos sitios no están aislados en el paisaje. Vamos a ver que en el caso del Peñón del Diablo, también aquí realizamos una recolección total de superficie con el sistema que les expliqué, y en el cual recolectamos una cantidad impresionante de lítica, no hay cerámica, o sea, el sitio en su inmediación está siendo utilizado, pues muy posiblemente en el periodo arcaico. Pero de igual manera se localizó un entierro, se localizaron una cantidad de hornos aledaños. Este es el ojo de agua, que solamente se llena de agua ahora, hoy en día, en la actualidad, en la época de lluvias, y es impresionante ver la transformación del desierto. Los que hemos trabajado en el desierto vemos cómo cambia de la aridez a la vegetación, los colores, las flores, etcétera, los animales, ¿no? O sea, la cantidad de animales, patos, serpientes, tortugas que llegan aquí es impresionante, y el cual pudo haber sido uno de estos motivos por el cual están reclamando este espacio y utilizando el Peñón del Diablo para esto. De igual forma, esta zona punteada, se registraron más de 250 morteros de piedra con, o sea, unas profundidades, ¿verdad? Ya voy. En el siguiente caso, por ejemplo, aquí en la Cañada del Café, vamos a ver que no solamente registramos los sitios registrados por Mendiola, que muy, muy, muy perfectamente registrados, pero que localizamos seis grupos más a lo largo del cañón, más el grupo que encontramos en la Cañada de Las Vacas, pero también encontramos una cantidad de sitios, tanto campamentos a lo largo del cañón, como en la entrada, y podemos ver este sitio en S5, que es de gran tamaño. Se localizaron unos hornos comunitarios impresionantes, como de 3 metros de diámetro, que nos están indicando que la cañada no es un centro ceremonial exclusivo, sino que es un centro que tiene vida, tiene gente que está cazando, que está realizando posiblemente ceremonias conjuntas por la cantidad de material que se localiza, ¿no? Y por último, el proyecto del presidio de San Carlos, en el cual vemos aquí el presidio, y se localiza una gran cantidad impresionante de sitios alrededor, la gran mayoría de ellos prehispánicos, arcaicos, por los materiales localizados, y vemos que entonces que estos sitios con representación petrográfica de arte rupestre no están solos, no están aislados en el entorno, en su paisaje, y que responden a una dinámica, a una cosmovisión mucho más grande, y que ahí representa nuestra labor, representa nuestro objetivo, el tratar de dilucidar. Muy posiblemente nunca sepamos el mensaje real que estas representaciones gráfico-rupestres nos están dejando, pero sí podemos intentar reconstruir esa cosmovisión, esa cultura que rodeó, que agrupó a estas representaciones rupestres. Y con esto me despido, muchas gracias por su atención y gracias, saludos. Carlos, ¿ya? Sí, muchas gracias, Emiliano. Dejara de compartir la pantalla. Pues siguen llegando felicitaciones para todos los ponentes, también algunas preguntas. Pero bueno, pues vamos a dar paso a la siguiente ponencia. Esta, pues se llama un análisis e hipótesis para la definición del estilo gráfico rupestre en Cuatro Ciénagas. De Yuri de la Rosa Gutiérrez, quien es investigador del Centro de Inacuevo, Coahuila. Y bueno, voy a, como lo he hecho en todos los casos, hacer una semblanza del trabajo de Yuri, quien es arqueólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y que se incorporó al Centro INAH Coahuila desde el año 2001 en el proyecto arqueológico Cuatro Ciénegas, dirigido por la arqueóloga Leticia González, teniendo extensas temporadas de campo en las cuales se registraron numerosos sitios y se excavaron cuevas mortuorias. A partir del 2011 es responsable del proyecto de protección técnica y legal del patrimonio arqueológico de Coahuila,
desarrollando proyectos de salvamento y rescate, registrando sitios y materiales arqueológicos en todo el estado. Como parte de las labores del proyecto de protección técnica, realiza actividades de protección, difusión, conservación del patrimonio cultural de Coahuila, y así como da conferencias, talleres y cursos. Ha participado activamente en congresos y coloquios especializados principalmente con el tema del arte rupestre. Y bueno, sin más preámbulos, te damos la bienvenida, Yuri, y te cedemos el espacio. Bien, muchas gracias a los organizadores. Quiero dar gracias en especial al doctor Valadez por aceptar este trabajo y presentarlo en este foro. Es un honor. Bien, sin más preámbulo, voy a compartir pantalla y porque el tiempo apremia. Me voy a permitir en esta ocasión leer la ponencia para irme rapidito y no divagar, para centrarme en lo que nos compete. Bien. Análisis e hipótesis para la definición del estilo gráfico rupestre Cuatro Ciénegas. Bueno, como todos los materiales arqueológicos, el estudio y caracterización de los estudios de la gráfica rupestre es una herramienta que ayuda en la construcción de un conocimiento más general referente a la vida de las sociedades pasadas, ya que las manifestaciones gráficos rupestres son un material arqueológico, como todos los demás, susceptible de estudio, clasificación, agrupación y tipificación. Es así que vamos desde un rojo sobre bayo hasta una folsom en cerámicos y líticos, pasando por el PUC y lo gran mural en arquitectura y el arte rupestre, por poner algunos ejemplos. En ese sentido, como argumenta Francisco Mendiola, ya mencionado en la ponencia pasada, el análisis morfológico en relación con los contextos naturales y culturales, es decir, la definición estilística, dará a largo plazo la posibilidad de ubicarlo temporal y culturalmente, y por lo tanto de explicarlo como forma cultural de preservación y representación ideológica y conocimiento de la realidad que expresa diferentes pautas de conducta social de los grupos que lo manufacturaron. Él se refiere al trabajo de 1994 y se cita a sí mismo en 2002. Lo que quiere decir que esta clasificación de estilos puede aportar datos culturales y poder establecer fronteras en tiempo y espacio, o establecer patrones de conducta o de asentamientos que aporten al estudio de los antiguos pobladores. Claro, para ello el escenario ideal sería como lo plantean Ena Fonseca y Jessica Amador, hablando de Baja California. Sería ideal, Abrosita, sería ideal poder contar con interpretaciones de los paneles, no solo por motivos gráficos, sino también definir patrones estilísticos con su correlato artefactual y establecer analogías entre sitios en un ir y venir entre diferentes escalas de análisis, a nivel sitio, a nivel área o de regiones de interacción. Esto lo dice Fonseca Amador en el 2019, y eso sería lo ideal para el caso. Me parece que son pocos los ejemplos que contamos. Por supuesto, el doctor Valadez con Boca de Proterillos, que tiene todo el estudio completo, tal vez Gran Mural allá en Baja California de la misma forma, y por supuesto Carlos Viramontes con Arroyo Seco en Querétaro, ¿no? Son los ejemplos sobresalientes. Bien, en este trabajo nos apegaremos a la definición de estilo que hace Francisco Mendiola. El estilo gráfico rupestre es en sí el patrón homogéneo de la forma cultural rupestre que refleja pautas de conducta social ubicadas en un mismo espacio. La observación de las regularidades morfológico-técnicas internas de dicha forma, asociadas externamente al contexto natural y cultural, muestra cómo la gráfica rupestre respondió a necesidades estilístico-utilitarias de representación, conocimiento y control de la realidad por parte de una sociedad o un grupo cultural determinado. Mendiola, 2002. Entonces, para nunca falta algún despistado que no sepa dónde está Coahuila, o para los compañeros que nos acompañan internacionalmente, Coahuila está ubicada en la zona norte del país, en la zona centro, y bueno, este es el catálogo de sitios que registrados por Coahuila del Instituto Nacional de Antropología, y de la misma forma que en Chihuahua, bueno, vemos una gran cantidad
de lugares que no están registrados, no porque no existan los sitios, sino simple y sencillamente porque no ha habido investigación, y los lugares donde se concentran es principalmente alrededor de las poblaciones, ya que en toda esta parte no existen caminos más que caminos de terracería. De la misma forma, entonces, según varios autores como Solven y Turpin y Moisés Valadez, en Coahuila se han identificado y reconocido tres estilos gráficos rupestres prehispánicos, aunque ya Moisés nos ha hablado de otros, otras temporalidades, y que en general se podrían inscribir dentro de los abstractos del desierto de Chihuahua, del cual ya nos habló Emiliano hace unos momentos. En general, bueno, aquí vemos también a los que nos hablaba Valadez, de los más tardíos como los apaches, lo que sería el estilo Pecos, el estilo Chiquihuitillos, el paredón Candelaria, y bueno, algunos en esta gráfica muestro no solamente lo prehispánico, sino también algunos ya históricos, aquí en Parras, las Manitas de Jalpa, esta zona con los petrograbados de San Rafael de los Milagros, la Gualdria, aquí en la zona de la Laguna, y bueno, los petrograbados de Narigo y toda esta región. Entonces, el estilo Pecos, trabajado y definido por arqueólogos estadounidenses como Kirtland, Newcomb, Caroline Boyce o Vic Turpin, entre muchos más, el arte rupestre del estilo del río Pecos, con varios subestilos como el Riverside, es una gran tradición mural producida por los recolectores del desierto del norte de Coahuila y el suroeste de Texas. Recordemos lo que nos mencionó Emiliano hace unos momentos, que bueno, en realidad no existía esa frontera que actual. Esto es en el área donde confluyen los ríos Pecos y Bravo, en la frontera entre México y Estados Unidos, y el estilo del río Pecos se caracteriza por figuras antropomorfas representadas con tocados, lanzas, bastones y otra parafernalia. Se suelen acompañar de figuras zoomorfas como felinos y ciervos, y así como un surtido de enigmáticas figuras que no son ni humanas ni animales, y el color rojo y sus tonalidades dominan las figuras, pero también existen el blanco, el amarillo y el negro. Las pinturas del estilo del río Pecos suelen ser muy grandes a menudo y se encuentran muchas veces fuera del alcance o muy alto en el refugio, y algunos de los murales son enormes que miden más de cerca de 100 metros de largo. Bien, ya muy mencionado en estos días el estilo Chiquihuitillos, mencionado por Moisés, y bueno, el estilo Chiquihuitillos definido por Turpin y Valadez, consiste básicamente en una serie de figuras geométricas abstractas de varios colores, principalmente líneas en zigzag, triángulos, redes, círculos concéntricos, círculos radiados, y este estilo se localiza en la zona este del estado de Coahuila, como lo veíamos en la diagrama anterior, junto a la frontera con Nuevo León, en pintura rupestre, pero también los motivos los podemos encontrar en muchos petrograbados que existen en la zona. Uno de los motivos que caracterizan este estilo rupestre es lo que Solveig Turpin y Moisés Valadez y Herb Billing han llamado canastas. Estas canastas son figuras geométricas rectangulares, trapezoidales o hexagonales, que en el interior tienen líneas de zigzag, figuras geométricas, y como triángulos, rombos, y esto los investigadores mencionados, definen que es de esta forma porque las figuras traen en la memoria la cestería de los cazadores-recolectores que se han localizado en contextos arqueológicos de la región. Otro estilo también que definido por Moisés, el estilo Paredón Candelaria, que nos habló el día de ayer, si no me equivoco, y el día de antier también. El estilo Paredón Candelaria, bueno, los motivos característicos de este estilo son figuras que han sido interpretadas como armas, entre ellas puntas de proyectil, como las que estamos viendo, y cuchillos enmangados, que refieren a los encontrados en la Candelaria, atlas, y así como algunos elementos amorfos, como coronamientos de venado, y huellas de algunos animales, y algunas figuras geométricas como círculos, círculos concéntricos, espirales, y como astros. Y bueno, aquí me voy a referir a Solveig Turpin, que ella en un momento propuso un estilo que es el antecedente directo de lo que vamos a hablar. Ella en su momento dice el de estilo hundido, y bueno, ella propone y deja al futuro este estilo gráfico rupestre con los reportes que tiene de tres sitios, que son el hundido, que nosotros ahora lo vamos a ver como la cueva pinta, la espantosa, que trabajó Walter Taylor, donde hizo excavaciones, y el sitio del junco. Ella dice, a pesar de los diseños en apariencia incoherentes, los vivos colores y la configuración simétrica que muestran la mano y la mente de artistas maestros. Otros sitios como estos serán encontrados con seguridad en las montañas que rodean el oasis, espacialmente luego de que Cuatro Ciénegas se ha transformado en un centro de investigación y desarrollo. Esto lo dice Solveig Turpin en el 2010.
Lo que la doctora Torping no sabía es que desde el 2001 ya se venían haciendo estos registros, y aunque tiempo antes Luisa Beileira y Leticia González habían trabajado algunos sitios en el área, es sino hasta el proyecto arqueológico Cuatro Ciénegas, una aproximación a contextos alterados, es que se empieza formalmente con el registro de sitios en el área, con la arqueóloga Elvira Ochoa, punta de lanza en el trabajo realizado, y que posteriormente me incorporo yo. Ya más tarde, y con el proyecto de protección técnica y legal, se hace una temporada de campo con alumnos de la Universidad Veracruzana, a cargo de Fernando González, y finalmente Antonio Reyes, que también participó en el registro de un sitio, de los cuales aquí se van a presentar. Entonces, el estilo Cuatro Ciénegas. El Valle de Cuatro Ciénegas es un extraordinario lugar en muchos sentidos. El área natural protegida se localiza al norte y centro del municipio de Cuatro Ciénegas, Coahuila, y se ubica principalmente en la parte baja y plana del valle del mismo nombre. Este incluye cañones y amplios abanicos, planicies aluviales, saturadas de sales, con algunas colinas bajas y un área importante de dunas de yeso únicas en su tipo en México. Gracias a sus características especiales, el área de protección y flora y fauna de Cuatro Ciénegas fue establecida el 7 de noviembre de 1994 por decreto presidencial y publicado en el Diario Oficial de la Federación. El programa de manejo fue publicado en el año 2000, con el que se encuentran los criterios y estrategias para asegurar la protección de los ecosistemas áridos y acuáticos representativos del desierto chihuahuense y sus humedales. Cuatro Ciénegas cuenta con las bacterias vivas fósiles, como los estromatolitos, que formaron y moldearon la actual atmósfera terrestre, con una gran cantidad de endemismos, y además de que en sus pozas se encuentran los ambientes más diversos del planeta. En ese sentido, la investigación biotecnológica en Cuatro Ciénegas es promisoria, y la doctora Valeria Sousa, bueno, ha demostrado que es el lugar más diverso del planeta, lo que nos remita que nuestros cazadores recolectores no sabían que se estaban tomando las aguas del Jurásico y que su dieta ha sido la más variada que jamás ha tenido un ser humano por la cantidad de bacterias que consumían al tomar el agua de Cuatro Ciénegas. Entonces, para este análisis se han considerado 19 sitios organizados en 51 unidades arqueológicas, lo que se traduce como 51 abrigos rocosos. Esto quiere decir que, bueno, hay veces que se consideraron un sitio con diferentes unidades arqueológicas, ya que, por ejemplo, en un cañón llegan a existir 17 abrigos rocosos donde existen estas manifestaciones. Se analizaron 1,418 figuras que pensamos comparten una morfología estilística, una íntima relación con su contexto natural y una asociación indirecta de los artefactos localizados en los sitios arqueológicos de diversa índole existentes en Cuatro Ciénegas, materiales como lítica, maderas, textiles y restos óseos de animales, y también puede haber una relación indirecta entre los restos óseos humanos encontrados en la región y que merecen un estudio detallado. En este momento no ahondaré en los archivos técnicos de los sitios, pero cabe señalar que todos ellos se encuentran todos ellos fueron registrados y dibujados con papel milimétrico, dibujo a escala, entintados en papel albanene a la vieja usanza, y que sin demeritar el trabajo que se hace con las nuevas tecnologías, me parece que la sensibilidad del dibujo arqueológico nos remite y nos conecta de alguna forma con el autor original. Sobre todo las nuevas tecnologías son de gran ayuda, un gran soporte, sobre todo para la difusión y sobre todo el registro de los sitios arqueológicos, que bueno, sabemos que muchos están en peligro de desaparecer, unos no sabemos cómo, por qué, sino más bien la pregunta que nos hacemos es cuándo desaparecerán. También se cuenta con el levantamiento de los sitios y, con excepción de dos sitios localizados en el 2020, todos los demás están en el catálogo de registro de sitios y cuentan con su correspondiente cédula de registro de la Dirección de Registro Público del Instituto. Toda la información está disponible tanto en el archivo del Centro INAH Coahuila como en el archivo técnico del INAH para que cualquier investigador pueda consultarla. El estilo Cuatro Ciénegas es, se hicieron, estos son notas de campo que se hicieron, que después se hicieron en Excel en cuanto al registro y análisis de las figuras, y bueno, volvemos. El estilo Cuatro Ciénegas, aquí podemos ver un mapa del valle con los sitios, se alcanzan a ver algunos puntos, hay algunos puntos donde están mayor concentrados, como les decía, por los cañones, pero bueno, el estilo Cuatro Ciénegas básicamente se trata de una serie de figuras realizadas en los abrigos rocosos y en menor medida en frentes rocosos y cuevas que se encuentran en los cañones de Cuatro Ciénegas, mayoritariamente de carácter abstracto y geométrico, muy poco naturalista o realista, y es así que se encuentran puntos, líneas, rectas,
líneas rectas y curvas, muchas veces compuestas, tanto horizontales como verticales, líneas en zigzag, líneas paralelas, líneas intersecadas, líneas asíntotas, y que se juntan en los extremos, círculos, círculos concéntricos, también círculos radiados, espirales, triángulos, cuadrados, rombos, trapezoidales y prácticamente todas las figuras geométricas existentes en dos dimensiones. Hay figuras regulares, tanto irregulares. En algunos casos se identifican figuras antropomorfas y en muy contadas ocasiones figuras homorfas o fitomorfas. El color mayoritario de las figuras es el rojo, en varias tonalidades que van del rojo ocre al casi naranja, pero también las hay en negro, amarillo y blanco. El ancho de línea predominante es 1 centímetro, casi el más del 80%, lo cual nos remite muchas veces al uso de los dedos como herramienta para pintar, aunque también existen líneas de 5 milímetros o medio centímetro, de 2 y 3 centímetros de ancho. De igual forma, más del 90% de las figuras fue realizada con tinta plana. En los paneles que se encuentran en los sitios arqueológicos se encuentran una serie de formas recurrentes que caracterizan a las pinturas de esta región, que es lo que estas figuras son los que caracterizaría el estilo Cuatro Ciénegas, me parece a mí, en principio. Bueno, son más ejemplos. Pueden notar que ya después me referiré a ellas, los incisos, que esta vez los tenemos insertos en la pintura rupestre, aunque también, bueno, también se encuentran en otros lugares, ¿no? Más de cómo está el registro. Y bueno, la figura que me parece que caracteriza a este estilo son los antropomorfos. Y bueno, en ese sentido, cuando el proyecto Cuatro Ciénegas, que tenía otras prioridades en ese sentido, porque como ya dije, la aproximación a contextos alterados, también doña Leticia González pues trabajó un poco de la pintura rupestre, particularmente la figura del chamán, y ella llegó a las conclusiones de que estas figuras antropomorfas son los chamanes, muchas veces con los brazos extendidos en forma de adoración, en algunos casos, como el caso de la izquierda, arriba de la izquierda, donde se puede percibir al parecer que está formando con los brazos alzados una oración, lo mismo de esta forma, una figura antropomorfa muy estilizada, que pudiera estar relacionado con astros. Estos chamanes se encuentran en 48 figuras y en 16 unidades arqueológicas, y bueno, hay distintos tipos de chamán, pero en general, o de antropomorfos, pero en general son muy estilizados. Bien, las líneas horizontales con líneas unidas en la parte de abajo, que también ya en trabajos anteriores nos referían, comúnmente se les conoce como peines, así le llaman los locales, y bueno, probablemente esta sea la figura más recurrente en todos los sitios arqueológicos. En muchos sitios arqueológicos hay solamente una figura y es esta. Hay otros donde existen una gran cantidad de figuras, como es ese, en este sitio, donde hay una gran variedad. De estas son 79 figuras en 15 unidades arqueológicas. Y bueno, los zigzag o las líneas de lluvia, ya también muy referidas en este coloquio, y que bueno, forman parte del imaginario. Yo estoy de acuerdo en ese sentido con las hipótesis que plantea Moisés Valadez de este gran triángulo del noreste, y que bueno, también como él mismo lo dice, tiene sus particularidades locales, y en ese sentido, bueno, estas líneas me parece a mí que son muy parecidas a las de Chiquihuitillos, al estilo Chiquihuitillos, pero tienen su característica particular. De estas tenemos 62 figuras en 12 unidades arqueológicas. Y bueno, como les comentaba, los antropomorfos son muy pocos en realidad, ¿no? De hecho, son 3, que son estos casos, y los voy a mencionar como parte de este estilo porque particularmente se refieren a la figura de la serpiente. Del lado izquierdo, una serpiente muy estilizada, con los rombos simulando la piel de la serpiente y con la cabeza en ese sentido triangular. Está un poco más estilizada, pero bueno, a diferencia de las líneas en zigzag que muestra la línea de lluvia, que prefiere un perfecto zigzag, esta muestra un continuo más suave, y bueno, como podemos ver en la parte de arriba, semeja
lo que es la figura de la serpiente. Y bueno, esta parte, aunque en esta fotografía igual de una forma no tan ruda como el zigzag, pero en la parte de arriba, aunque la fotografía no nos hace justicia, bueno, tiene una forma que semeja a la forma triangular de la cabeza, en forma de diamante. Estas me parecen que son las figuras centrales que podrían definir el estilo, bueno, y que además hay muchas formas más que se repiten en los sitios que, bueno, merecen también un análisis y mención, pero bueno, en este sentido quiero mencionar estas. También un elemento característico de los sitios arqueológicos de este lugar, aunque no lo caracterizo como parte del estilo Cuatro Ciénegas, pero sí como una característica general de los sitios, son estas líneas incisas que se presentan en la formación rocosa, ¿no? Parecieran que no tiene sentido, pero bueno, nos hemos también dado la tarea de registrarlas, por supuesto, como un elemento gráfico rupestre más. En algunas ocasiones también esta foto no nos hace sentido, nos hace justicia, asociados a algunos morteros en los sitios arqueológicos. La gran mayoría de las veces están asociadas a las manifestaciones gráficos rupestres, en particular a la pintura, pero también en muchos casos existen solas, en abrigos rocosos, donde no hay otra manifestación más que estas líneas incisas. Y bueno, ya para ir redondeando, la ubicación y ubicación temporal, bueno, esta gráfica era después, pero bueno, porque, bueno, ahorita lo vamos a ver. La inmediata asignación que se hace a las manifestaciones gráfico-rupestres de este lugar en general es a grupos cazadores, recolectores y pescadores y recolectores nómadas que habitaron el desierto y que Leticia González ha definido como la cultura del desierto. Ahorita no voy a ondear en eso, pero ahí existe una definición muy clara de lo que es la cultura del desierto y está en González en 2004. Y se hace de forma indirecta la correlación artefactual para el material arqueológico encontrado en las cuevas de la región y que lamentablemente fue extraído con métodos, sin método. Hasta el momento de los sitios analizados, solamente existen dos sitios documentados con relación directa de algún material arqueológico diferente a la manifestación gráfico rupestre. Estos son la Cueva de la Espantosa, trabajada por Walter Taylor en el siglo pasado, y la Cueva Mortuoria de Cinco Líneas, donde se extrajo de la cavidad material arqueológico correspondiente a un entierro, y que cuando se realizó el registro del sitio en los montículos del material extraído por los saqueadores, se encontraron restos, una mínima parte del material perteneciente a esta cueva, se logró recuperar por los actuales daños de la propiedad, donde se encuentra el sitio, que es la organización conservacionista Pro Natura. Bueno, en ese sentido, estos sitios arqueológicos se insertan perfectamente en el contexto natural, al tener la variedad de sitios en el Valle de Cuatro Ciénegas, como son los morteros, las cuevas mortuorias, incluso un sitio de huellas humanas fósiles y los campamentos al aire libre. Asimismo, bueno, todo este material arqueológico se encuentra en la Casa de la Cultura de Cuatro Ciénegas y está asociado directamente a cuevas mortuorias en la región, salvo la lítica, que bueno, ha sido recolectada en las llanos por los locales. Y bueno, la ubicación temporal estos son los fechamientos que existen para Cuatro Ciénegas. La Espantosa, aunque bueno, no son de ninguna forma, ni estoy afirmando que sean o que estén asociados de forma directamente a la pintura rupestre, es una asociación indirecta de donde se podrían insertar de forma temporal, aunque en realidad es muy ambiguo el asunto. Tenemos a la Cueva de la Espantosa, donde Walter Taylor, la Cueva de la Espantosa, donde Walter Taylor hizo excavaciones y bueno, obtiene una larga secuencia humana que van desde los 8900 antes del presente y que lo divide en tres fases. Tenemos la Cueva del Burro, también en la de Cuatro Ciénegas, también trabajada por Walter Taylor en el siglo pasado. De hecho, los tres fechamientos de Taylor son parte de los mismos trabajos, 1400 antes del presente y a una secuencia del 5200 antes del presente, la otra del 1200 antes del presente. Y bueno, ya en el proyecto arqueológico Cuatro Ciénegas tuvimos la oportunidad, dirigidos por Leticia González, de excavar la Cueva del Jorita, donde se obtuvieron carbones y sitúan un pequeño bulto mortuorio infantil en 600 años antes del presente. Las huellas de tierra blanca con un
trabajo medio controvertido, pero bueno, no está de más mencionarlo, sobre una roca de travertino, y que fueron el fechamiento original del Instituto Nacional de Antropología en los años 60, arroja por ahí de los 12.000 años. La Universidad de John Moores en Liverpool hace un estudio del lugar, un estudio de paleosuelos, y avienta esta fecha. Pero bueno, en realidad se han estado fechando las capas del travertino, pero me parece que todavía hay que asociarlo directamente, pero insisto, no está de más mencionarlo. Y por último, las cuevas de las cornamentas, que se fecharon textiles de lechuguilla que se encuentran en la Casa de la Cultura, pero bueno, se tiene información certera del lugar donde fueron extraídos, y que en colaboración con el proyecto del Hombre Temprano en México, con mi querido y fallecido Concho, pues se hicieron estos trabajos de fechamiento, de fechar algunos materiales como parte de una nueva remodelación y reestructuración de la Casa de la Cultura y la museografía, y para brindar más información a visitantes que al centro de la Coahuila, y con el, como insisto, el proyecto del Hombre Temprano, fechó estos materiales y que arrojaron una temporalidad de 4.200 a 300.000 años antes del presente, 3.800, y que bueno, además no solamente se fecharon el textil que se encuentra alrededor de las cornamentas que vieron, sino que también otros objetos, y hay una correlación temporal entre varios de los objetos que sabemos que provienen de la misma cueva. Entonces, bueno, como conclusiones, en la gráfica rupestre que se presenta en los sitios de Cuatro Ciénegas presenta un patrón homogéneo y de regularidades morfológico-técnicas asociado directa e íntimamente al contexto natural que se encuentra en general con el valle y en particular con los cañones. Era la gráfica que queríamos mostrar cuando a través de, bueno, hemos metido la información a los sistemas de información geográfica, hemos estado jugando con distintas cosas de los sistemas, y bueno, en ese sentido también quiero agradecer a José Alcocer, personal del instituto, por los cursos que nos ha brindado de información geográfica. Y bueno, esto no es extraño, asociar los cañones con la lluvia y las venidas del agua con fuertes corrientes temporales, como ya también lo mencionaron muchos ponentes atrás. El desierto cambia radicalmente cuando hay lluvia, así es como los arroyos temporales se convierten en ríos con fuertes corrientes de agua. Entonces, asociar los cañones a la lluvia y al agua no es alocado. Evidentemente, hacen falta más estudios y proyectos de investigación que en el futuro para obtener más información y poder hacer, en medida de lo posible, la correlación entre la cultura material existente y las manifestaciones gráfico-rupestres. En el mismo sentido va la correlación temporal, y aquí hay que hacer estudios directos en los materiales de la pintura. Y bueno, la caracterización de un estilo gráfico rupestre Cuatro Ciénegas se suma a los esfuerzos de una zona de investigación muy grande y amplia, tanto territorial como espacialmente, e históricamente poco estudiada, profesional y científicamente, y con muy pocos recursos que a través que se ha movido el centro de Coahuila históricamente. Y esperemos que en el futuro pueda ser una referencia para investigaciones futuras. Muchas gracias. Gracias, Yuri. Pues agradecemos mucho tu presentación. Quiero invitar al público que nos ve, pues que empiecen a formular sus preguntas ahí en el chat de INA TV, para írselas pasando a los ponentes. Ya tenemos algunas, pero sí estaría bien que las empiecen a formular desde ahorita, porque pues ya vamos a cerrar con la última ponencia, y pues queremos tener todas las posibles preguntas hacia el final de la presentación. Finalmente vamos a dar paso a la ponencia de los centros de interpretación como una opción para la conservación del patrimonio arqueológico con arte rupestre, de Alejandro Hinojosa García, de la Universidad Tec Milenio. Y bueno, igual que los demás ponentes, voy a hacer una semblanza del ponente, quien es antropólogo con especialidad en arqueología por la Universidad Veracruzana, y es maestro en educación superior por la Universidad Regiomontana y doctor en filosofía de la acentuación en estudios de la cultura por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se ha dedicado a la investigación arqueológica del Estado de Nuevo León, la museología y las políticas culturales.
Y bueno, pues te damos la palabra, Alejandro, y bueno, adelante. Sí, déjeme compartir la pantalla. ¿Se puede ver la presentación? Sí, sí se ve. Ok. Bueno, nomás aclaración, nomás faltó actualizar ahí la semblanza. Estoy en la Universidad de Monterrey. Bueno, para empezar, la propuesta que traigo ya la había hecho en su momento la arqueóloga Pilar Casado en sus conclusiones de un trabajo que ella publicó en 2019. Y me pareció interesante y la quise rescatar esta propuesta. A manera de introducción, podemos decir que la conservación del patrimonio es un problema complejo que afecta de muchas maneras a la población, especialmente desde su apreciación desde el punto de la gestión pública nacional. Esto se debe a que pues se necesita una colaboración muy amplia entre la sociedad como tal, pero también se necesita la colaboración de las diversas instituciones oficiales que se encargan de la conservación y difusión de este tipo de patrimonio. Ahora bien, para ser conservado este tipo de bienes culturales, como las zonas arqueológicas con arte rupestre, pues se necesita entender el valor del objeto, interpretarlo, hacerlo comprensible para las futuras generaciones y que estos lo puedan disfrutar y convertirlo en un legado que garantice de manera permanente su conservación. El arte rupestre, como se ha dicho a lo largo de este coloquio, pues tiene muchas referencias. Las primeras referencias que tenemos del arte rupestre, por ejemplo, en el norte de México, pues provienen de los primeros misioneros y viajeros de finales del siglo XVI. El estudio del arte rupestre se va a manejar, se va a incrementar de una manera intensiva, principalmente en el último tercio del siglo XX, con el INAH, al empezar a interesarse en el quehacer del registro, aplicación de nuevos métodos y de análisis del arte rupestre, pero también al mayor descubrimiento de este tipo de espacios. Tenemos dos tipos de arte rupestre, que son las pinturas y los petrograbados. La pintura son representaciones, como lo dice su nombre, en una superficie de piedra por medio de una materia pictórica que puede ser de origen mineral o vegetal y un aglutinante que al final de cuentas es el que sirve para pegar las partículas del pigmento entre sí. Y los petrograbados son estas manifestaciones que se hacen ya sea por medio de una técnica de abrasión, de percusión directa o indirecta sobre un soporte de piedra y en un momento pueden aparecer incluso hasta combinadas. Aquí, por ejemplo, podemos ver un caso de pintura rupestre, como es el caso de la Cueva de Altamira en España. Y, por ejemplo, aquí sería interesante para este trabajo el caso de la Neocueva, que es la que sirve para conservar las pinturas originales. También como ejemplo de petrograbado podemos ver esta piedra con petrograbados del sitio de Boca de Potrerillos, en donde podemos ver diversas manifestaciones. La importancia, yo me quedo con esta idea de Pilar Casado, que lo dijo en 2019, porque el arte rupestre es importante conservarlo por todo lo que representa. Te dan muestras de, por ejemplo, de cómo pensaba la gente, manifestaciones del paisaje de aquel entonces que ellos veían, creencias y muchas otras manifestaciones culturales
de los grupos de un lugar o sitio particular, incluyendo su medio ambiente. Los centros de interpretación, como pueden ver aquí en la diapositiva, es un en cuestión concepto muy reciente. El concepto de un centro de interpretación se empieza a dar a conocer a partir de la divulgación y publicación de la obra de Freeman Tilden, Interpretando Nuestro Patrimonio, en cuyos postulados aparecen ya en el primer Congreso Mundial de Interpretación del Patrimonio en Banff en 1985, y hace referencia a que la interpretación del patrimonio cultural debe de ser desde una perspectiva amplia y no excluyente de la cultura. O sea, todas las manifestaciones culturales, tanto de la población como las académicas, deben de estar ahí presentes. Van a surgir en Estados Unidos por primera vez como museos de parque, porque se encontraban en los parques nacionales, pero luego van a cambiar de nombre a centros de naturaleza porque estaban destinados a lo que es la educación ambiental. Y ya para mediados del siglo XX, pues ya usaban la interpretación como una estrategia comunicativa. En el caso mexicano tenemos el centro de interpretación Phil Weigand en Teotihuacán, en lo que sería la zona arqueológica de Huachimontones, como un caso de centro de interpretación, y empezó a operar desde el 2012. Un centro de interpretación tiene estas funciones. Primero es presentar un elemento patrimonial, tanto natural como cultural, exento del requisito del contacto directo con el recurso. Dar claves suficientes para poder comprender el objeto patrimonial en cuestión, promover el consumo y uso de productos típicos del lugar en donde se encuentra ubicado el centro de interpretación, y generar, al final de cuentas, deseos de conocer el territorio de todo lo que se encuentra, incluso despertar en ocasiones la sensación de que con una jornada pues no se puede conocer todo lo que hay en el lugar, lo que va a potenciar el turismo. Aquí, por ejemplo, les estoy mostrando el caso del Centro de Interpretación Parque Arqueológico Mines de Gabá, que se encuentra en el poblado de Gabá, cerca de la ciudad de Barcelona, a 5 minutos en tren, y es una mina neolítica. Se encontró de pura casualidad cuando iban a hacer un desarrollo inmobiliario allí, y se encontraron la mina y decidieron protegerlo, haciendo el centro de interpretación. Como pueden ver, primero, no aparece aquí la foto, pero entras por una sala introductoria en donde te muestran un video de del lugar en donde se habla un poquito de cómo se descubrió, y luego ya entras a esta zona que es en donde pueden ver, en el centro está la entrada a la mina, pero no se puede entrar porque todavía se siguen haciendo investigaciones en el lugar, y también porque no es seguro para el visitante. A lo mejor no lo pueden ver, pero al final hay como una canastilla en donde tienes el equipo de protección para poder entrar a la parte que es la recreación de esta mina. Y alrededor están una serie de módulos, pero también representaciones de algunos elementos del neolítico, como casas, en donde tú puedes obtener información del lugar por medio de videos y también ver algunas piezas que se encontraron en ese lugar. Este es, por ejemplo, uno de los módulos. Al interior están los videos, tú puedes entrar y verlos, y estás viendo, por ejemplo, todas estas piezas que se descubrieron con su respectiva información. Ellos pueden circular por donde ellos gusten primero, y les estás dando los elementos para que ellos puedan interpretar todo lo que es la información que se ha hecho. Cómo se, por ejemplo, qué hace el arqueólogo, cómo trabaja el arqueólogo,
también cómo vivían en el Neolítico, cómo se hace la minería en aquel entonces, que es el Neolítico. Aquí vemos, por ejemplo, la entrada a la mina, que no se puede, como les decía, entrar por lo mismo de que todavía se hacen investigaciones en ese lugar y por cuestiones de seguridad. En la parte de que es la recreación de la mina, aquí los el público, los visitantes, hacen el recorrido con un guía y les muestran cuáles son las vetas, cómo encontraban las vetas. Incluso hay algunas salas en donde pueden ver representaciones de personas del Neolítico haciendo trabajos de minería. Entonces se está mostrando sin necesidad de entrar a la mina original y así conservando el lugar. En conclusión, se puede decir que los centros de interpretación pueden ayudar a los visitantes a interpretar el patrimonio sin necesidad de un guión museográfico rígido para comprender los estudios de la zona. Esto quiere decir que tú puedes ir y empezar por donde tú quieras sin necesidad de entrar, como quien dice, a un museo en donde hay una ruta específica para informarte del lugar. Aquí no tienes un recorrido libre en donde tú puedes decidir por dónde quieres empezar. En el caso del arte rupestre, al no exhibirse y estar ubicado en lugares inhóspitos, el centro de interpretación puede ayudar a entender este tipo de espacios al darles la información que ellos necesitan para poder comprender las manifestaciones que hay en este lugar. También evitaría el vandalismo en las zonas arqueológicas de arte rupestre, como puede pasar en lugares como, por ejemplo, aquí en Nuevo León, Cueva Ahumada, Boca de Potrerillos, que tienen fácil acceso a las personas que andan explorando acá. Entonces, un centro de interpretación puede evitar que ese tipo de lugares puedan ser vandalizados. Puede crear conciencia sobre el público, sobre el público en general, y acercar a la población a la importancia de este tipo de espacios patrimoniales, que por lo general aquí en el norte de México pues no son difundidos o tienen muy escasa difusión, y esto puede ayudar a crear un poquito más de conciencia. También los espacios de arte rupestre se caracterizan por su fragilidad, lo cual, al tú dar un control sobre la afluencia de visitantes, puedes permitir la conservación, como pasó, por ejemplo, en Altamira, que se creó la neocueva para que ahí pudieran entrar los visitantes, y en la cueva original, para evitar todos los cambios de temperatura y de humedad y otro tipo de controles que se necesitan para conservar ese tipo de espacios, pues no sean afectados. Y la neocueva permitió en Altamira mantener el turismo y seguir conociendo el lugar. Esas serían las conclusiones que yo puedo dar en cuanto a este tipo de espacios. Sería todo de mi parte. Muchas gracias, Alejandro. Muy interesante tu ponencia. Bueno, pues, ya terminaron todas las ponencias. Invitamos nuevamente al público a que formule sus preguntas. Antes que nada, pues, los organizadores queremos, bueno, yo no soy organizador, pero me invitaron a moderar, pero hablo, me incluyo para felicitarlos. La verdad es que escuchamos algunas ponencias muy interesantes. Pues del mismo nivel que han venido dándose en días pasados. Y bueno, vamos a entrar a la serie de preguntas que se han formulado desde el chat de Lina TV. Y bueno, voy a comenzar primero
con una pregunta que hace Fiorella Finoglio. Bueno, primero dice saludos cariñosos a Silvina y pregunta, ¿los motivos históricos están relacionados con otros prehispánicos? Si es así, ¿hay alguna diferencia entre el tipo de pigmentos? Y saludos a Josué. Y antes que nos contestes, también César Quijada pregunta sobre el trabajo de Tabejo, ¿cuándo va a salir la publicación? Ah, ok. Bueno, muy bien. Qué gusto, Fiorella. Un saludo. Mira, con respecto a la relación entre motivos históricos y prehispánicos, no hay tanta relación, un poco por la ubicación de los sitios, ¿no? Como comentaba en la presentación, en los pocos casos en los que sí hay en los mismos sitios toda la secuencia, en algún caso están como ubicados en otro lado y en un caso, recuerdo, sí están, hay superposición, pero si te refieres a una relación, digamos, de resignificación o de apropiación de motivos previos, no. Hasta donde yo lo he visto y hemos registrado ahí en el Tetabejo, no habría que ver en la pintada, bueno, ya nos estuvo mostrando Manuel, están haciendo un trabajo excelente ahí desde hace años, y hay muchas cosas que yo digo que no se dieron acá, pero allá sí, porque digamos, es muchísimo más grande, y hay muchísima densidad y diversidad de pinturas ahí, así que bueno, en términos de relaciones, yo te diría que no tanto. En términos de pigmentos, bueno, nosotros no hemos hecho todavía ningún análisis de arqueometría, pero en términos de colorimetría y ese tipo de, digamos, de asociaciones, digamos, parece ser como los mismos colores que se están usando, se observan los mismos colores, salvo estos motivos que mostraba de los soldaditos estos de cuera, que en color naranja y blanco, eso sí destacan, es algo diferente, ahí sí son pigmentos diferentes con respecto al arte rupestre prehispánico. Eso sería, digamos, lo que te puedo decir respecto a eso. Y la otra pregunta era, de la publicación. Bueno, esperamos que este año ya, estamos trabajando en el texto, estamos digitalizando las imágenes y esperamos que este año ya podamos mandarla a publicar y esperaríamos que saliera rápido, ¿no? Así que esa sería un poco la respuesta. Gracias por las preguntas. Muchas gracias. Nuevamente Fiorella manda saludos a Carlos y a Gerardo. Y pregunta, ¿observaron superposiciones en los paneles que ustedes analizaron? Gracias, saludos a Fiorella. En cuanto fue el análisis de los motivos rupestres que vimos en la Montesa, no tenemos aún una clara definición de superposiciones. En los primeros acercamientos que tenemos, lo que estamos notando en la pintura no lo vemos. Lo que vemos es una superposición sobre la pintura y el petrograbado. Ahí sí tenemos una más clara. De hecho, hasta los mismos motivos nos habla de etapas históricas diferentes, ¿no? Que serán los únicos elementos que tenemos ahorita definidos. Pensando que estamos iniciando el proceso de análisis de este sitio. Y pues vamos a ver si nos da estas sorpresas. Lo que sí estamos viendo también es una yuxtaposición. Que sí hay elementos puestos juntos que posiblemente puedan corresponder a momentos históricos distintos. Muchas gracias. Bueno, hay algunos saludos para los arqueólogos presentes, arqueólogas. La arqueóloga Irene Contreras pregunta a Emiliano, bueno, le hace una sugerencia a Emiliano, dice, por favor aclarar que en los presidios no había presidiarios. Saludos. Saludos, mi querida Eréndira, de vuelta también y a todos los presentes. Pues sí, ¿no? O sea, esa es una mala información que se tiene por el nombre, ¿no? Que el nombre de Presidium, que como sabemos, pues estos son reminiscencias romanas en Iberia, que traen este complejo de militar y lo imponen en la Nueva España, y era el Presidium, ¿no? El Presidium, que eran las avanzadas de las legiones romanas, y lo ponen, y es el mismo nombre, y aquí se le conocía como Presidios, pero no tiene ninguna connotación con los presidios.
presidios, el nombre presidio actual de cárcel, ¿no? Los que se encontraban ahí se les llamaba presidiales o los soldados presidiales, pero eran los que vivían y les encargaban de la seguridad de la frontera o de esta frontera imaginaria del norte de México, ¿no? Entonces, sí, no hay presidiales en los presidios del norte de México y en ninguno de la Nueva España, que no. Bueno, esos estaban en San Juan de Ulúa. Bueno, aprovecho ahorita que tomaste la palabra, porque nuevamente, Fiorella, bueno, te agradece mucho tu presentación y pregunto si considerarías que lo geométrico es una característica del estilo de tu región. Digo, como todos los trabajos, este es un trabajo en ciernes, pero yo creo que sí, yo creo que más que de la región en particular de Chihuahua, yo creo que sí es una característica del desierto, de representación abstracta, de comunicación, ¿no? De que a partir de los símbolos geométricos están representando mensajes y que estos puedan tener una connotación más regional y con sus variables según las áreas, ¿no? Pero así como mencionaba Yuri, ahora viendo las fotografías, hay un montón de diseños que nosotros estamos registrando acá en la Caña del Café, en el Peñón del Diablo, que sí lo veía y era, mira, yo tengo ese diseño, yo también tengo este otro diseño por acá, ¿no? Y que están repitiendo constantemente y ahí no estamos hablando de un diseño, de diseños simples, así un círculo, un triangulito, ¿no? Son diseños complejos, abstractos, que se están repitiendo, así como el mismo patrón que mencionaba Yuri de la lluvia del zigzag, pero estamos viendo desde La Pintada hasta Monterrey, ¿no? Entonces todo esto podremos ver que es un complejo posiblemente compartido de cosmovisión y que pueda haber sus variantes regionales, pero hasta que no tengamos un corpus más completo, así como mencionaba lo presentó Yuri, lo presenté yo con los mapas de registro de sitios, pues todavía tenemos una serie de huecos enormes que, o sea, no nos podemos aventar el tiro de decir esto se repite de aquí hasta allá, porque pues todavía nos faltan como unos 300 kilómetros de los que no hay un solo sitio registrado, ¿no? Entonces ahí no podríamos hablar de la gran diferencia que tienen los americanos, por ejemplo, es que pues tienen un muy buen ya detallado registro de su zona, tienen muy buenas fechamientos y esa información básica que nosotros no hemos hecho, pues les ha permitido desarrollar otras interpretaciones que lamentablemente pues nomás a veces copiamos, pues este es el estilo tal y lo podremos acá, este es el tipo de punta tal y la agarramos acá, porque no tenemos bases de datos completas, ¿no? Apenas las estamos realizando. Entonces yo creo que, pero de entrada sí podemos mencionar que el motivo geométrico sí definitivamente puede ser una característica regional del desierto del norte. Bueno, en este mismo tenor, Ena Montserrat te pregunta, Emiliano, ¿y has identificado algún patrón en el diámetro, en la distancia, a los petrograbados, en los tipos de materiales que se observaron en superficie? No una relación directa así de cuántos metros hay de los materiales registrados, pero sí, porque varía, ¿no? O sea, en el Peñón del Diablo, por ejemplo, o sea, está el petrograbado y a un par de metros encontramos toda esta cantidad de lascas. Como mencionaba, en este sitio hicimos una recolección total de materiales. Recolectamos en un área de 150 por 200, más de 13,000 fragmentos líticos que están ahí a la vuelta están a tiro de piedra del peñón, o sea, sencillamente se sentaron al lado y ahí estaban tirando lasca, ¿no? Entonces sí hay una correspondencia directa del material al peñón. Esto no quiere decir que el material y los tipos de puntas que identificamos tengan una relación y podamos fechar directamente el petrograbado. Eso es otra cosa, ¿no? Por el tipo de material asociado podemos aventurar como mucho en arqueología de que posiblemente, a lo mejor, tal vez, el tipo de comunidad que usó en mayoría el sitio es arcaica por el tipo de material asociado directamente con el peñón, ¿no? En el caso de Caña del Café, por ejemplo,
se argumentaba que el sitio era un sitio más ceremonial que habitacional, porque no se pudo identificar por tiempo y por otras características mayor material. Sin embargo, en nuestro proyecto vimos que había campamentos asociados directamente en el cañón, o sea, que se estaba usando el cañón no solamente de manera ceremonial por la pintura, pero también de paso, o sea, se trasladaban de un extremo al otro del cañón, iban viendo otro tipo, o sea, cacerías, encontramos una cantidad impresionante de puntas, y los sitios que están en la boca del cañón, que vimos este sitio, el S5, que es un sitio gigante en comparación con el resto, tenía, localizamos como unos 3-4 hornos de grandes dimensiones que solamente puede uno explicar que son hornos para ceremonias rituales comunitarias, no son familias, sino son hornos de grandes dimensiones, y que nos están representando que hay una composición humana muy cercana a los sitios, lo cual indica que el sitio, como mencionaba, el sitio no está aislado en el entorno, no está aislado en el paisaje, sino forma parte del paisaje de estas comunidades en época prehispánica, y lo usaron, ¿no? Era común. Es como hoy en día, pues uno pasa y hay una iglesia y enfrente está una taquería, y o sea, no, eso no quiere decir que la iglesia esté aislada como un ejemplo ceremonial, ritual de ese momento, ¿no? O sea, lo mismo sucede ahora, o sea, que ahí está el petrograbado, ahí está el peñón, ahí está la pintada, pero eso no quiere decir que fuera de ese espacio inmediato se haya dedicado a otras cosas de actividad cotidiana, de comida, dormir, etcétera, ¿no? Entonces. Muchas gracias. Bueno, no sé si... sí. Gracias. Bueno, hay algunas felicitaciones para Yuri, una serie de preguntas muy interesantes que te vamos a hacer ahorita. Primero pregunta César Quijada si los sitios están dentro de la reserva o en terrenos ejidales o particulares. Bien, en su mayoría están dentro de la reserva, son pocos los sitios que caen fuera de la reserva natural, y existen de las dos. También yo creo que la mayoría son de, existen algunas, pocos, cuantos en propiedad privada, y existen otros tantos en la reserva natural que ha dedicado un rancho particular que ProNatura ha dedicado específicamente a la conservación. Y que bueno, no solamente tiene terreno dentro del área natural protegida, sino también tiene terreno dentro del área fuera del área natural protegida. Gracias. José Domingo Arturo de la Rosa Rosas pregunta si ya podemos hablar de un estilo cuatro ciénagas en la pintura rupestre, que es lo que expusiste. Y aprovecho de una vez, hago otra de Alejandro González, que dice, felicitaciones Yuri, el chamán en posición de adoración y los dos círculos concéntricos arriba de él indicarán un culto de tipo estelar. Bueno, la primera pregunta con relación si ya podemos hablar de un estilo cuatro ciénagas, pues yo lo pongo a consideración de la academia, y será la propia academia la que pues decida, ¿verdad?, si de aquí en adelante se puede hablar de un estilo gráfico rupestre. Yo hago la propuesta y esperemos que sea bienvenida, o en su caso me den con todo. Pero bueno, pues yo insisto, lo pongo a consideración de la academia. ¿Y la segunda pregunta cuál era? La segunda pregunta era si el man en posición de adoración y los... Ah, sí, ya. Bueno, sí, particularmente, aunque a pesar de que el ejercicio de interpretación es sumamente complejo y subjetivo, en ese sentido, bueno, los avances que hizo doña Leticia González con el trabajo de los chamanes, y luego yo con las figuras astronómicas, bueno, sí se puede pensar en escenas como esa, los chamanos adorando a los astros. Hay varias escenas similares de figuras antropomorfas con círculos concéntricos y espirales, donde diera esa impresión. Particularmente la figura que yo puse como central en el mapa y que, digamos que a mí me define el estilo, pues sí parecería una escena de adoración a los astros. Bien, también de Víctor González Robles, dice, para Yuri,
¿Cómo evaluarías el uso turístico de estos sitios, particularmente en el ejido nuevo Atalaya? ¿Dirías que fue la declaratoria de ANP lo que detonó la presión sobre ellos? Bueno, sí y no. Francamente, a mí, el días pasados, cuando Víctor presentó su oferta oficial y su oferta extraoficial de sitios de manifestaciones gráficos rupestres en el país, bueno, sí me llamó la atención claramente que viene elegido el nombre de Nueva Atalaya. Afortunadamente, solamente viene un sitio de los varios que existen en ese lugar, ¿no? Pero, hay varios puntos. Bueno, en primer lugar, nosotros no somos los descubridores de los sitios, eso que quede claro. Los sitios ya se conocen desde hace mucho tiempo. Nosotros ya somos los arqueólogos que llegamos y profesionalmente trabajamos los sitios, pero los sitios se conocen por los locales desde hace muchísimo tiempo. Tradicionalmente las cuevas de Coahuila históricamente han sido saqueadas desde que Edward Palmer reportó a mediados de 1800 ya saqueos en las cuevas cuando él hizo la exploración botánica, ¿no? Entonces, insisto, los mismos pobladores han visitado los sitios desde hace mucho tiempo y de un tiempo para acá la presión, también ya lo vimos, tuvimos una reunión en Hermosillo a finales del año pasado, donde se trató todo esto, justamente los sitios de manifestaciones gráficos rupestres con visita no controlada, y bueno, no podemos cerrar los ojos, los sitios ya se visitan actualmente antes de que nosotros estableciéramos cualquier acción, investigación y o acción de conservación. Los sitios ya son visitados, entonces bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es encauzar estos sitios. Afortunadamente, los sitios del Junco, es un acceso difícil, no es fácil, además hay que pasar por un campo de dunas donde es muy fácil atascarse, pero sobre todo, para llegar a los sitios que refiere en Nueva Atalaya, pues hay que pasar tres puertas que tienen candado. Las tres puertas con ya de los ejidatarios, es terreno ejidal, y sobre todo para poder ir a acceder al sitio que ya se visita, bueno, hay que contactar directamente al ejidatario y él es el que te va a guiar a la visita en este sentido. Son terrenos ejidales, nosotros como institución no les podemos prohibir, ¿verdad?, que a quién meten o a quién no meten en sus terrenos, pero sí podemos encauzar toda esta visita. Gracias. Fiorella, usted es una pregunta muy, muy particular porque parecería que te la habían preguntado antes, pero no. ¿Dirías que el estilo Cuatro Ciénegas está delimitado solo para esa zona? Bueno, como bien dijo y ya lo ha señalado Moisés en otras ocasiones, yo pienso que forma parte de este complejo del triángulo que Moisés llama el triángulo del noreste, ¿no? Con su particularidad regional. Y en este caso, el Valle de Cuatro Ciénegas, por sus características naturales, es un contexto natural muy especial y muy particular por los cuerpos de agua que existen en la región. El Valle de Cuatro Ciénegas tiene cerca de 400 cuerpos de agua, algunos más grandes, otros más pequeños, el más grande de 1 kilómetro de diámetro, los más pequeños de algunos metros, y existe agua salada, agua dulce, agua fría, agua caliente. Entonces, bueno, es un ambiente que tiene todos los recursos, ¿no? Sabemos que con el agua, bueno, pues va a estar la cacería, va a estar el venado, van a estar los animales ahí que también beben. Y no solamente, aparte, pues el recurso natural del vital líquido. Como digo, se ha demostrado que las aguas de Cuatro Ciénegas son aguas del Jurásico. Entonces, bueno, es muy particular el contexto natural. Ahora, claro, hace falta mucho más estudios para localizar más sitios en la región, en lugares cercanos. O sea, en realidad el hecho de que se estudiara la región de Cuatro Ciénegas fue detonado por una denuncia de saqueo en el 2000-2001, y fue como se inició la investigación en ese lugar, pero hace falta investigar, bueno, pues lo vimos en el vacío que existe en los mapas, ¿no? El vacío que existe en la investigación en estas grandes regiones del desierto. Muchas gracias. Ena Montserrat también te manda felicitaciones. Dice que tu presentación fue muy completa. Gracias. Y te pregunta lo siguiente. Dice, además de las manos dibujadas, ¿has observado improntas de manos? ¿Qué patrón has detectado en torno de los peines? Bueno, en realidad las representaciones de manos no son muy abundantes.
en la región de Cuatro Ciénegas, existen en tres o cuatro sitios, también existen en el sur de Coahuila, otras tantas, pero bueno, sí hay manos improntas en un sitio en particular. La que vimos, las manos que vimos de la Coa Pinta, bueno, es una mano muy estilizada, más que una impronta, pareciera algo más estilizado. Y bueno, no sé si alcanzaron a percibir en la cueva mortuoria de cinco líneas, justamente son cinco líneas, pareciera que la pintura fue hecha con la mano, con las cinco líneas en la mano extendida, con los cinco dedos dibujando hacia abajo, justamente la línea que parecería de un diestro, bueno, la más derecha pareciera un poco más ancha que correspondería al pulgar, pero bueno, en realidad no hay un patrón, todavía no lo hemos estudiado, el patrón de las manos. Como te digo, son pocos los sitios en general que presentan man en la región de Cuatro Ciénegas. Gracias. Siguen algunas felicitaciones a Alejandro, que muy excelente trabajo de parte de Isabel Ferrer. Ok, es que estaba solamente checando si tenemos todavía tiempo. Dice Guillermina Ortega Aguilar, que le mando un saludo también, para el doctor Torreblanca, he investigado si existe algún vínculo entre las manifestaciones gráfico-rupestres de la Montesa y los hallazgos descubiertos en la cueva de Chalchihuite en Zacatecas. Gracias a Guillermina por la pregunta. Hay que aclarar varias cosas. Ya la doctora Pilar Casados, en sesiones anteriores nos hablaba precisamente de la cueva de Chiquihuitillo. Esa está en el noroeste de Zacatecas, ya límites con Coahuila. Y el sitio de la Montesa lo tenemos ubicado a la parte contraria, hacia el sureste de Zacatecas, límites con Aguascalientes y Jalisco. Entonces, espacialmente estamos separados. Y temporalmente también estamos viendo, bueno, lo Chiquihuitillo es un sitio muy temprano, como señalaba también el doctor Ardelán, ya lo ha manifestado en varios artículos, la sesión anterior la doctora Pilar nos comentaba precisamente este avance de grupos que llegan a la región de Mesoamérica o México, en este caso, y el sitio de la Montesa, lo que tenemos nosotros ahorita como identificado, son de carácter prehispánico, vamos a hablar, no sé, el año 0 al 900, todavía no tenemos muy bien definido. Nos podríamos atrever a hacer unas hipótesis que esta tradición que estamos viendo, porque comparte rasgos con otros sitios vecinos, tanto en Jalisco, Aguascalientes, que convergen en este territorio, y estos motivos tan comunes, estamos vinculando un poquito con la tradición tunal grande, pero ahorita solamente sus hipótesis, esto no tenemos muy bien ubicado cronológicamente el sitio, pero con el Chiquihuitillo pues estaríamos hablando ya de temporalidades muy distintas, ¿no? Entonces no hay vínculos ahorita con este asentamiento. Gracias. Víctor González felicita a Alejandro y pregunta si en México hay otros centros de interpretación tales como el de Teochitlán y si conoces de proyectos para futuras aperturas. Y aprovecho un comentario que te hace la doctora Pilar Casado, donde te felicita, bueno, felicita a todos los ponentes y menciona que le da gusto que haya servido su trabajo. Bueno, primero agradecerle a la doctora Pilar, sí me sirvió mucho para mi trabajo y pues ojalá se puedan llegar a hacer más centros de interpretación aquí en México. Pero no, aquí nada más está el Centro de Interpretación de Teochitlán. Es el único que hay aquí en México, pero en lugares como Europa, por lo menos hasta antes de la pandemia, estaban en auge y estaban siendo utilizados justamente para estos lugares del paleolítico, mesolítico, neolítico, o sea, antes de la llegada de grupos romanos y otro tipo de grupos que llegaron a la península ibérica, pero están regados por gran parte de Europa y Estados Unidos, que es en donde más centros de interpretación hay a nivel mundial. Pero aquí en México nada más está el de Teochitlán.
Gracias. Hay otra pregunta para Emiliano Gallaga. Dice, ¿qué tan común fue el pigmento azul en las manifestaciones gráficas de Chihuahua? Pues no hay este colorante azul. Lo que pasa es que en la gráfica que presenté, usé el color azul para mostrar los colores combinados. Y entonces, o sea, porque ya he usado los otros, pero no es azul, no hay azul en la gráfica rupestre de los sitios que nosotros registramos, y que yo conozca, no es un color abundante usado en el norte. Verde un poquito, pero azul es extremadamente raro, y yo no tengo registrado color azul. Gracias. Le voy a dar la palabra al doctor Moisés Valadez. Bueno, ¿cómo están? Bueno, yo nada más iba a decir un poco para refutar lo que dice Gallaga. Nosotros tenemos más de 2,000 sitios en el estado ubicados en GIS, en Sistema de Información Geográfica, y más de 50,000 imágenes en GIS, en Sistema de Información Geográfica. Una cosa es que los gringos tengan mucha lana para hacer fechamientos, pero nosotros tenemos la ubicación exacta, la cédula, el croquis, la información y la documentación de los 2,000 sitios, y 500 de ellos son de grabados. Y lo que decía Yuri, no es el triángulo, es el cuadrángulo rupestre del noreste mexicano. Le bauticé así porque son cientos de sitios con miles y miles de grabados, que yo pienso y podría jurar, que bueno, asegurar que es el lugar con más arte rupestre del continente americano, por la cantidad de imágenes. Nosotros la monumentalidad que tenemos aquí es que un sitio puede tener miles de rocas, y esos miles de rocas va una o varias imágenes en una sola roca. Como les digo, nada más en Boca de Potrerillos, que tenemos ya aproximadamente el registro de el 85% del sitio, casi el 90%, tenemos 15,000 imágenes ya en Sistema de Información Geográfica, dibujadas, plasmadas y sin dinero gringo, completamente en su posición y su ubicación. Y lo mismo los otros sitios, lo mismo en Icamole, otro tanto. Bueno, digo, somos pobres, pero le echamos ganas, o sea que tampoco hay que ser malichos. No, bueno, es solamente el comentario. Y en cuanto a los centros de interpretación, bueno, una cosa es que le llamen centro de interpretación, y otra cosa es que no haya, o sea, porque, por ejemplo, en Boca de Potrillos nosotros, como en un principio, en 2009 cambiamos la información para tratar de dar todo lo posible de datos a la gente. Luego nos decían, es que está muy sobrecargado. Pero en este tipo de sitios que la gente no conoce, y no es lo mismo que en un sitio como en el Templo Mayor, en Yucatán, en otros lados, en el cual pues hay una pillada toda, hay 100 años de arqueología con cientos de arqueólogos, como en Texas, hay 100 años de arqueología, aquí somos 5 gatos, y pues realmente ha sido un trabajo un poco laborioso, y con el tiempo y con los estudiantes. Pero tratamos de dar toda la información que se pudiera para guiar al visitante. Entonces digo, nosotros le llamamos desde 2009 centro de interpretación al de Boca de Potrerillos, al módulo de visitantes, aunque administrativamente luego se les dice módulo de atención o módulo de visitantes a los lugares, ¿no? Y bueno, pero es solamente el comentario. Sí, bueno, pues aprovecho también para cederles la palabra a los participantes si tienen alguna pregunta que hacerse entre ustedes. No estaría de más que aprovecháramos el tiempo. Tenemos buen tiempo todavía para discutir quizás algunas cuestiones. Entonces, adelante. Bueno, si se presenta el espacio, nomás para aclarar con Moisés que no era una cuestión malinchista, pero sí, o sea, yo no niego que hay un extraordinario trabajo de los arqueólogos mexicanos, para muestra lo que se ha presentado en estos días, pero o sea, no podemos negar que el trabajo que se hace del otro lado de la frontera es otro nivel a lo que tenemos, y con los recursos. Y yo sí estoy de acuerdo, y que los recursos con
con los que tenemos hacemos maravillas, ¿no? Lo que hace Moisés, lo que tiene Yuri, lo que tiene la arqueóloga Silvia, Carlos Torreblanca, etcétera, todos los compañeros que conocemos y trabajamos al norte, sabemos que con 3 pesos hacemos maravillas con nuestros estudiantes, con las escuelas, etcétera. Entonces, no quiero, o sea, que se malinterprete que por el hecho de que copiemos, usemos la información del otro lado de la frontera, estemos dándole, diciendo que los arqueólogos son gringos, son la neta del planeta, sino sencillamente tienen un bagaje y unos datos que todavía nosotros no hemos generado en muchas otras áreas, ¿no? Tú tienes un excelente reporte y registro de tu área, pero eso no significa que todo el norte cuente con el mismo sistema, el mismo grado de registro de sitios, ¿no? Ya los vimos, o sea, los vacíos que existen en los planos de áreas que no tienen un solo sitio, o sea, no podemos decir que a esos sitios o esas áreas tienen el mismo. Entonces yo me refería a eso, no era decir que vamos a copiar a los gringos porque tienen dinero y tienen eso. Entonces nomás era aclarar ese punto, y yo todo lo que hice para todo lo que se hizo en Chihuahua, que hicimos en Chihuahua, es con dinero nacional. O sea, ahí no entró ningún dólar, ¿no? Se hizo gracias al CONACYT, a mi beca del SNI, y lo que daba el instituto, ¿no? Entonces, nada más era aclarar ese punto. Sí, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Tenemos tiempo todavía? ¿Alguna discusión que quieran, digamos, hacer sobre algún tópico de los que acabamos de ver? Bueno, aprovechando, van a decir que quiero monopolizar, pero en el chat mencionó la compañera que preguntó sobre los círculos de piedra, que ella se refería a los círculos de dormir característicos en estas regiones, que a qué distancia estaban de los nuestros. En ese sentido, los sitios en el Cañón del Café, tenemos los sitios con pintura en la cañada, y tenemos los campamentos en la parte inmediata de arriba, donde hoy cruzan o donde están los caminos que usa hoy en día la gente, pero que se usaron también en la época prehispánica, y que ahí están los campamentos, ¿no? Y tenemos un sitio muy particular que está sobre la cañada, y que es una pequeña oquedad, y que levantaron un pequeño murito, y ahí está, o sea, está perfectamente, cabe uno, donde tengo, no sé si recuerdan, la foto que tengo registrando acostado, ese es un sitio donde cabía una persona, y tiene unas pinturas en el techo, pero, o sea, debe haber pintado así, ¿no? Pero sí hay sitios cercanos a las pinturas de, por lo menos en el sitio de Cañada del Café, ¿no? Si hay sitios cercanos. Gracias. Bueno, voy a aprovechar para hacer dos últimas preguntas. Sí, quería responder a lo que menciona Erendira. Es cierto, es importante no confundir centro de tecnología con centro de interpretación, pero tampoco se puede negar el hecho de que es necesario la tecnología en este tipo de espacios para facilitar la interpretación, porque por medio de la interpretación, los visitantes recrean cómo se vio el lugar, y también es más fácil para ellos entender lo que uno como profesional de este campo, como arqueólogo, quiere dar a entender a la población en general. Como parte de esta idea de la museografía didáctica, es importante tener una comunicación entre lo que es el sujeto y el objeto, pero en medio debe de haber un intermediario que facilite el mensaje. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, entonces solamente va a ser una pregunta. Nada más rápida, una aclaración, porque de una pregunta que me hicieron hace rato y que estoy leyendo el chat, con referencia a los peines, que pregunta Ena. Era Montserrat. Bueno, si me preguntas si hay un patrón estilístico, en general son casi, con excepción de dos figuras, todas están viendo hacia abajo, por decirlo así, y usualmente son entre 4 y 6 líneas, con un ancho de grueso de 1 centímetro, todas. Entonces, bueno, ese sería hasta el momento el patrón. Nada más.
Okay. Es que yo estoy leyendo los chats, por eso ya los leyeron ustedes por mí. Bueno, entonces, la doctora Pilar Casado dice, pregunta para Moisés y Yuri. Si hay semejanzas para Moisés y Yuri, si hay semejanzas entre el estilo chiquihuitillos y la propuesta del estilo Cuatro Ciénegas, podríamos hablar de un área nuclear y modalidades en zonas circundantes. Bueno, pues yo podría decir que para mí el estilo Cuatro Ciénegas es una versión local o particular de esa zona del estilo chiquihuitillos. Para mí es casi todo estilo chiquihuitillos en versión más localizada, como yo lo que decía ayer, que los estilos son, pues, más o menos las ideas, como decían, las ideas caminan, los productos caminan, la gente no tiene que caminar, no porque encontremos, como decía un maestro mío, tepalcates teotihuacanos en un lugar lejano, quiere decir que ahí estaba Teotihuacán, sino que llegan los materiales y también van con las ideas, el que las redes de intercambio, las redes las sociedades más desarrolladas, las redes de comercio, pues llevan estas cosas. Entonces yo pienso que el estilo chiquitillo es que para mí llega hasta Santa Olaya en Tamaulipas y llega a los grandes bolsones en unas partes. Eso es, nada más tiene sus particularidades por la apropiación que tiene cada sociedad de su entorno, ¿no? Pero bueno, como que a ver qué dice Yuri. No, pues mi estimado Moisés ya lo dijo todo. Nada más que agregar. Yo, como lo dije en la presentación, yo concuerdo con él en esta zona. Ya me corrigió la plana, no es triángulo, sino es un cuadrángulo general en el área del noreste. Y bueno, también mencionó en la presentación con sus regionalidades y particularidades. Ya lo menciona y bueno, ¿para qué agregar? Bueno, yo quisiera también decir que en este coloquio, a diferencia de otros lugares, de otros, aquí se vale de todo. Aquí podemos decirnos y no decirnos, porque en todos nada más es puro apapacho. O sea, yo nada más he oído puro apapacho y felicitación. También se vale enojarse y también se vale decir. Sí, sí, claro. Todo es el chiste, porque si no, entonces, ¿cómo avanzamos? Lo mejor, yo siempre he creído que hay que decir lo que uno piensa también. Exacto, así es como se construye la ciencia, ¿no? Dándonos con todo. Entonces, no, en ese sentido, bueno, pues sí, Moisés, es muy claro, ¿no? Que hay una, de que hay una homogeneidad en todas las, ya lo mencionó, desde Tamaulipas hasta el otro lado, bueno, con sus regionalidades particulares, pero yo pienso que, bueno, particularmente la zona de Cuatro Ciénegas muestra esta particularidad con el contexto natural. Entonces, bueno, a lo mejor podríamos llamarlo estilo 4 Ciénegas, un subestilo chiquihuitillos, ¿no? Tú defiende el tuyo. Bueno. Igual de todo. Sí, me dice Eréndira, dice, no confundir centro de tecnología con centro interpretativo. El objetivo es la divulgación y reflexión, no necesariamente tecnológico. Y parece que creo que lo que va a entender es que confundiste, Alejandro, el comentario. Sí, o sea, el centro de interpretación de todas maneras sigue siendo un espacio museístico. Y todos los espacios museísticos, pues no quiere decir que no puedas utilizar tecnología para poder facilitar. El proceso de interpretación, al final de cuentas, es interpretar en base a una serie de datos que tú das. Pero eso no quiere decir que tú tengas que llenar todo de cédulas. Puedes facilitar la interpretación en base al hecho de utilizar tecnología, porque hay muchas formas de generar ese aprendizaje. Y al final de cuentas, nosotros como especialistas, si queremos que se conserve algo, tenemos que facilitarle la información a la gente que no es especialista. Yo te puedo decir que es un tepalcate y tú me vas a entender porque eres especialista. Pero alguien que no lo es, pues simplemente no te lo va a entender.
Entonces es importante utilizar una serie de facilitadores, por así decirlo, que permitan al visitante pues hacer más digerible este tipo de información. Puede ser la tecnología, puede ser incluso las cédulas. Incluso los museos utilizan la tecnología. No hay que negarnos a la tecnología para poder hacer más digerible. Por ejemplo, tres museos en sus museos tiene tecnología para poder que el visitante aprenda pues cómo se hacía, por ejemplo, la cuenta maya, o para explicar por medio de mapas cómo se hacía pues las rutas comerciales del noreste a Texas y cosas así. O sea, el chiste es que el visitante se lleve una buena experiencia en base a la información, que valore en base a la información que tú le das de una manera sencilla. Muy bien, espero que haya respondido a la inquietud de la arqueóloga Erendira Contreras. No hay más preguntas, no hay más comentarios hasta el momento. Tenemos un poco, 5 minutos casi, para que ustedes, si quieren discutir o comentar alguna cosa. Pues fíjate, yo con respecto lo que decía Alejandro, me tocó una vez que pusimos, que en el abrigo rocoso había pintura rupestre, y un niño estuvo viendo la imagen, o sea, el texto, un buen rato, y se quedó viendo, y hasta que le dijo a su mamá: ah, mamá, ya entendí, es que en ese tiempo usaban abrigos rocosos para no tener frío, porque para nosotros es muy obvio que un abrigo rocoso es una cueva, pero para él era un abrigo como picapiedras. O sea, entonces sí, tenemos que desear lo que para las cosas que pueden ser muy lógicas para nosotros, realmente es un lenguaje completamente distinto para la población. Entonces sí, ese mensaje de que tenemos que hacer digerible la información es lo más importante para todo tipo de público. Tampoco que se sea una cosa demasiada sencillez, pero con las palabras adecuadas podemos llegar al grado de especialización que queramos, ¿no? Muchas gracias. Pues creo que ya no hay ninguna otra pregunta. Entonces, pues damos por cerrada esta cuarta sesión. Yuri. Sí, ya nada más para finalizar, dando colofón a lo que dice Moisés, ¿no? Y bueno, sí se vale, para eso son estas cosas. Sí me parece muy particular la asociación natural y contextual que se da en Cuatro Ciénegas, particularmente con la figura del chamán, ¿no? Esta imaginería del chamán, el agua, el valle de Cuatro Ciénegas y las pozas, me parece que da para un estilo. Muchas gracias. Nadie va a contestar. Entonces, cerramos en la cuarta. Sí, adelante. No, pues yo comparto con lo que dice Yuri. Yo creo que, como te comentaba hace rato, sí me gustaría después que comparáramos diseños, porque sí, te digo que hay un montón que vimos que se están reproduciendo en esta parte de Cañal Café. Está la distancia bastante grande, pero con lo que menciona Moisés, de que identifica este estilo con la que llegando hasta la parte de los bolsones, pues ya no está tan lejos el Cañal Café, ¿no? Entonces es muy posible que sí estemos compartiendo algunos elementos, ¿no? No quiero decir que se esté compartiendo todo, pero sí algunos elementos. Claro. Y como te mencionaba, hay algunos diseños, no los simples, sino los diseños complejos que vi, identifiqué ahorita, y que sí necesitas conocer el mensaje para reproducirlo, ¿no? No es así de que, vi un par de triángulos y los copio, ¿no? O sea, ves el diseño, sí, ¿no? Y además tenías uno que es como un personaje que es un marco en rojo y está recuadrado en amarillo. Ese particularmente lo tenemos así, o sea, igualito aquí en Cañal Café, ¿no? O sea, entonces no es así tan... Okay.
no es así tan simple de que lo veas, o sea, si no lo sabes, cómo está ese mensaje, no, difícilmente lo vas a copiar, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va, y está súper padre esta conexión o esta interacción de diseños, ¿no? Lamento ya. Estamos un coloquio de estilos, un coloquio dedicado a puros estilos rupestres. Pues se nos acabó el tiempo, lamentablemente quedaron muchas cosas pendientes, muy interesantes. Quiero invitar al público en general a conectarse el día de mañana a la última sesión del coloquio en punto de las 5 de la tarde en hora de México. Agradecemos la presencia de los investigadores que platicaron hoy con nosotros, a medios de INAH y a INAH TV, por permitirnos llevar a cabo y difundir esta parte del conocimiento arqueológico, que creo que es apasionante. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Vemos. Un placer verlos. Igualmente. Bye.